Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a hacer nuestras lecturas bíblicas en el segundo libro de los Reyes. Realmente comenzamos ayer el estudio, la lectura del libro de Segundo de Reyes. Pero como estamos recién comenzando, vale la pena que lo leamos juntos desde el principio, porque hoy nos tocará leer los capítulos 2 y 3. Ya habíamos hecho una introducción a lo que vamos a encontrarnos en el segundo libro de los Reyes, lastimosamente. Son reyes impíos con pueblos desviados de Dios. La responsabilidad, ¿no?, del rey y toda la gente haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Esa es una frase que en los libros de segundo, en primer y segundo de Reyes vamos a encontrar constantemente. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto no agrada a Dios. Y esto. Y la Biblia nos dice, mire, no se puede vivir de dos maneras, de dos maneras contrarias al tiempo. No se puede. No se puede caminar hacia el oriente y hacia el occidente al tiempo. O tú vas para un lado o vas para el otro. Vamos a leer. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1, muerte de Ocosías. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal Zebud, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles. ¿Cuál es el rey de Samaria? El rey de Israel. Es el mismo rey de Israel. ¿Y cuál es? Ahí dice, acá de leer. Acab. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel y Ocosías está. Ocosías es el rey. Acab era el papá de Ocosías. Sí, ya ha muerto Acab. Por tanto, así ha dicho Jehová. Bueno, Dios manda a Elías, Tisbita, versículo 3, levántate, sube, encontrate con los mensajeros de Elías de Samaria y diles: no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebut, Dios de Ecrón. ¿Por qué tienen que ir a un Dios que se han fabricado? ¿Acaso no soy yo su Dios? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Viene el profeta de Dios, se para a los mensajeros: no, no vayan a ningún lugar, ustedes ya van a hacer esto, ¿no? Dígale al rey Ocosías que por qué le pregunta a un Dios falso lo que debería preguntarle a Dios. ¿Por qué preguntarle al médico si tu vida está en las manos de Dios? ¿Por qué preguntarle, voy a vivir? No, eso no lo define. No sé cuántas veces he escuchado casos médicos donde los médicos han dicho: señora, no tenga ese niño, porque usted va a tener ese niño, va a ser enfermizo, usted va a tener complicaciones, mejor abórtelo. Y las madres se han negado a eso, y los niños han crecido y han salido sanos. Otras veces han tenido dificultades, digamos, si han tenido algunas incapacidades físicas, pero aún así han estudiado, han salido adelante, tienen hogares, tienen familias. Increíble, ¿no? No pensaría eso. Hay un hombre que se la pasa dando conferencias, no sé si todavía, pero él se dedicó a vivir de eso, y él nació, desde que nació, él nació sin pies y sin brazos. Nicky, creo que es que lo dice. Y a él lo invitan mucho al ejército y a otros lugares para dar ánimo. ¿Por qué un hombre así puede darle ánimo a otros? ¿Por qué un hombre sin manos, sin brazos, sin piernas puede darle ánimos a personas como nosotros que estamos aquí, esta mañana aquí reunidos, con brazos, con piernas, con todo? Porque es obvio, ¿no? Hay un pensamiento: si este hombre puede, ¿por qué no va a poder yo, hombre? Así que claramente tenemos que confrontar a veces esas dificultades, pero deberíamos buscar a resolver nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras luchas, nuestras tentaciones, buscando a Dios y no buscando a... dice aquí Baal Zebut, es decir, un dios falso, ¿no? Buscar, no, voy a salirme de los problemas, voy a tomar la droga, ¿no? Voy a refugiar en la droga, voy a refugiar en el alcohol,
¿Por qué? Es que no hay Dios al que puedas buscar, el que te pueda ayudar. Y finalmente el mensaje de Elías Tisbita es negativo para el rey. Pues porque has hecho eso, mira, no vas a vivir. Dios le dice. Porque es que ¿de quién depende? ¿De Baal-Zebud o de Jehová? ¿De Jehová? Suya, de Jehová, ¿quién me dice dónde está esto? De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A ver, primero que cuente este versículo. Pueden buscar sus concordancias, sus buscadores. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Lo encontré. A ver. Cerca están en los, están los salmos. Ah. ¿Qué más dice el Salmo 24:1? ¿Dice algo más? Ahí está. ¿Salmo 24:1? 24:1, sí. De Jehová es la tierra. Entonces todo lo que hay en la tierra es de Jehová. La vida de Giancarlo, la vida de Real, la vida de Galaxios, la vida de Keren, la vida de María Paula, la vida de Johan, de Jehová es. Está en la tierra, ¿no? Entonces, de Jehová es la tierra. Entonces, yo soy de Jehová. Su plenitud. Todo lo que hay. Todo. De Jehová es. El mundo y los que en él habitan. ¿Por qué hemos de ir a buscar en Baal-Zebub? Aquí les estoy dando una aplicación de lo que nosotros podríamos utilizar. Solamente hemos mirado 4 versículos del primer capítulo del libro del Segundo de Reyes. Ya tenemos una lección para nuestras vidas fundamental. ¿Podemos o no? Y es que Dios le dice a través de Elías, ¿no? El ángel de Jehová, que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una manifestación de Dios en forma angelical. Habla Elías, Tisbita, y le dice, levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y se fue. Y Elías se fue. Versículo 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Es interesante porque esta descripción de Elías fue una de las maneras en las que a Juan el Bautista empezó, ¿eres tú Elías? Cuando Juan el Bautista empezó a proclamar que el Mesías había llegado y que le estaba mandando a la gente, arrepiéntanse porque el reino de Dios ya se ha acercado a nosotros y él estaba preparando el camino al Señor. Muchos vinieron a preguntar, ¿eres tú Elías? Y Juan se vestía muy parecido a Elías en ese sentido. Y es interesante porque los hombres de Dios no tiene ningún sentido que un hombre diga que confía en Dios y anda detrás de una camioneta blindada. ¿Por qué? Con escoltas. ¿Por qué? ¿Cuál político? ¿Es político entonces? No tiene sentido, ¿no? Nos debería ayudar a discernir muchas de las cosas que estamos viendo todavía hoy en día y con las que el mundo ha sido engañado. Muchas personas han sido engañadas con estos falsos dioses, falsos profetas. Aquí tenemos entonces, él les digo, es Elías Tisbita. Así que Elías era reconocido también por su aspecto físico y por sus palabras. Su mensaje era algo que se reconocía. Elías tenía una cualidad. ¿Sabe qué decía Elías? Siempre lo que Dios le decía. Ve y diles. ¿Y sabe qué hacía Elías? Iba y decía. Hoy en día el Señor Jesucristo nuestro Dios te dice, ve y predica el Evangelio. ¿Lo estás haciendo? Hay que ir y hacerlo. Hay que ir y hacerlo. Anoche, ayer estuvimos en evangelismo y mi pobre hermano aquí tuvo que afrontar precisamente un agnóstico. Precisamente. Estamos entregando y luego dije, ¿qué se hizo Johan? Pero allá estaba Johan testificándole por medio de su testimonio. No, mire, es que antes yo y Johan tienen muchas cosas que decir.
cada vez empieza a entender más cómo Dios ha venido, venía hablándole hace rato y él venía dándole la espalda a Dios. Cómo Dios está orando en ese momento en su vida y él lo está viendo, ¿sí o no? Dios, y él está siendo testigo de lo que Dios está haciendo. Y él me dice a veces, Carla, estoy leyendo la Biblia, yo siento que Dios me está hablando. Y ayer leí, yo siento que eso fue para mí porque esto. Le dije, Dios está usando tu palabra. Dios está usando su palabra y está haciendo su obra en ti. Sin duda. Es que el que comienza, continúa. Así que, y estamos allí firmes. Pero a mí me asombró porque de tamaño yo lo vi allá y yo me acerqué ahí con discreción porque dije, y el hombre estaba allá refutando algunas cosas, pero Johan estaba testificando y luego dirigí la conversación, no, sino que yo el hombre dijo, no, yo no les hablo aquí porque yo tengo unas preguntas de muerte. Digo al man, le dije así, tire una aunque sea, dispárenme. Disparen una de esas preguntas de muerte. Quisiera pensar un poquito, ayúdenme. Pero no, realmente era más la soberbia que preguntas de muerte. No eran preguntas de muerte, el hombre tiene sus posturas filosóficas, ideológicas, teológicas y políticas. Pero no, no. O sea, la verdad es que yo me he encontrado con gente más difícil que él. Y gente realmente difícil. Bueno, en fin, Dios usó ayer a Johan ahí en un ratito en el parque. Y tenemos que ir a predicar al Evangelio, hay que hacerlo. Es una orden. No sé si tú quieres. Y Elías era ese hombre conocido, no, si Elías se paró y dijo, entonces aquí vemos a Ocosías, luego, versículo 9, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, no estaba ya en su finca de verano, no en su casa de verano, sentado en el monte. El capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Versículo 10, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Tremendo, ¿no? Imagínense, ya habían muerto ¿cuántas personas? 102 personas consumidas por fuego que descendía al cielo. Y es que Elías era un hombre, en el capítulo 18 vimos cómo Elías retó a los profetas de Baal, ¿sí? Digo, hagan un sacrificio, hagan un altar a su Dios pagano, y yo hago aquí un altar a mi Dios verdadero, y luego invoquen el nombre de Dios, el primero que mande fuego del cielo y que se coma el sacrificio, ese es Dios, ya, sencillo. Pero decir, mire, si llueve, ese es Dios, si sale sol, ese es Dios. No deberíamos tener temor allí. Sigamos. Qué interesante como ese rey ya, este capitán ya va más humilde, que seguramente los demás hombres iban así como soberbios, así. Listo, dice aquí. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Se ha estimado ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él. Hola, Mafe. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él. No tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Pero si yo lo que hizo Elías. Elías hizo eso porque Dios le dijo, ve y haz esto. Fue Dios quien aprobó la humillación de este capitán. Estamos en Segundo de Reyes, capítulo 1, 15. Entonces Dios interviene y le dice a Elías, ve con él, con este sí ve. Con este sí quiero. Este que viene y habla así, con respeto a mi siervo, al profeta de Dios. Entonces, sí, ve con él, dice allí.
Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él, y se levantó y descendió con él al rey. Versículo 16. Y le dijo, así ha hecho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal, Zebud, Dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. O sea, el mensaje ya estaba dicho y Dios no iba a cambiar así nomás. Pero vino el mismo profeta. El rey mandó a traer a Elías a ver si le iba a dar otro mensaje, ¿no? Lo mandó a traer descortésmente, de una manera inapropiada. Y Dios hizo juicio allí con esos hombres. Y el tercero ya se humilló ante el desastre que acababa de contemplar. No, pero alístense los próximos 50. ¿Y qué pasó con los demás? Entonces, el hombre ya va en otra actitud. Se acerca allí al profeta Elías y Dios le da un mensaje. Vaya con él. ¿Sí? Y cuando llega allá, tiene que decir el mismo mensaje. Se parece cuando los cristianos tenemos que compartir el evangelio. El mensaje del evangelio no cambia, siempre es el mismo. Para el soberbio, para el humilde, para la persona que escucha, para el que no quiere escuchar, para el religioso, para el abogado, para el arquitecto, para el ingeniero, ¿sí? Para el señor que está en la calle, para todo el mundo. El mensaje del evangelio es el mismo. No hay necesidad de cambiar. La iglesia está conformada por gente que recibe el evangelio, no por gente de diferentes estratos. Eso no existe entre nosotros los cristianos delante de Dios. No hay diferentes estratos. Todos somos iguales delante del Señor. Sigamos. Y murió, versículo 17 de 2 Reyes 1. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, cállate. Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, cállate. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Pasó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado al mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, envía. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no dije yo que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo,
aquí el lugar en donde está colocada esta piedra es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, ¡calvo, sube! ¡Calvo, sube! Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Qué interesante, ¿no? O sea, eran 42 muchachos, le estaban diciendo calvos. Sí, estaban todos, ya, el uno diciendo, ¡ah! Y los otros muertos de la risa. ¡Ah, ah, ah! Cuando salen dos osos allá, ¡ah, ah! 42 alcanzaron. Si había más, los demás escaparon despavoridos, y allá debajo de la cama escondidos, huyendo por haber insultado a Eliseo. Que realmente eso es lo que está pasando ahí, ¿no? Ellos están insultando al profeta y realmente Dios enjuicia tal acción. Bien, capítulo 3. Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel. Así que, como Ocosías no tuvo hijos, el que reinó fue otro hijo de Acab, ¿no? Ocosías, así que Jorán era hermano de Ocosías. Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar. ¿Te perdiste? Eso es importante hacerlo porque es importante tener más o menos el orden de cómo viene y tener cierta memoria de eso. Acab es representativo realmente en los reyes de Israel y es un rey malo. Y luego que él muere, que fue donde comenzó el segundo libro de Reyes, comienza en la muerte de Acab, comienza reinando su hijo que es Ocosías, el que heredó el reino. Pero Ocosías no tiene hijos y muere. Lo que le pasa al principio en el capítulo 1 dice que Ocosías por una ventana se cayó y se dio un golpe. Luego cogió y dijo a sus mensajeros, vayan y pregúntenle a Baal Zebut si me voy a recuperar de eso. Y cuando van los mensajeros, Elías, coge Dios a Elías y dice, ve y coge a estos hombres que vienen de parte de Ocosías y dile, es que no hay Dios en Israel que tú vas a consultarle a Baal Zebut acerca de ti. Pues mira, no vas a vivir. Así de sencillo. ¿No quieres confiar en Dios? Dios te dice que no vas a vivir porque de Él dependes tú, de su voluntad. El libro nos va a mostrar cosas interesantes porque al final vamos a ver la historia en el libro de Segundo Reyes, la historia de un rey que un día viene, está súper enfermo y ya le llega a la muerte y Dios le dice ya. Y el rey va y se humilla delante de Dios. Y le dice, Dios, perdóname, ayúdame, voy a hacer lo correcto que es delante de ti. Y se humilla. Y Dios le dice, ¿por cuánto te has humillado? Te voy a conceder tantos años más de salud. Entonces, debemos recordar algo. Mire, la salud, la muerte y la vida están en las manos de Dios. La salud está en las manos de Dios. Siempre, siempre ha sido así. Y las manos de Dios nos dio lo que tenemos, el cuerpo que tenemos, el sistema que tenemos, ¿no? Porque no somos solamente un cuerpo, ¿no? Algunos quieren hacernos ver, no, usted es solo materia, y casi que lo quieren hacer ver a usted como si usted fuera un cajón, una silla. No, los seres humanos somos mucho más que solo materia, muchísimo más. Y entre esas cosas no falta, la próxima vez que venga el museo de... El museo de, ¿cómo se llama? Body Human. No se lo deben perder. Tal vez sacamos una actividad y nos vamos juntos al museo de Body Human. Es una exposición. Lucía, no quedo con ganas. Pero es una exposición de cuerpos reales, diseccionados, porque fueron personas que donaron sus cuerpos para eso. Entonces les hicieron un proceso de disecamiento y luego los cuerpos, ¿sí? Hay un cuerpo donde lo diseccionan, le hacen un corte transversal así y lo abren así. ¿Y tú ves? No, diseccionados. Entonces allá ves el cuerpo como es. Y una de las cosas que yo me quedé de esa visita que hicimos allá al museo, realmente es lo complejo que es el cuerpo humano. O sea, es muy completo, demasiado completo. Algún día yo tuve la curiosidad, tenía un daño en el carro y le estaba saliendo por dentro, debajo de allá donde están los pedales, casi donde se maneja, había un poquito de óxido. Yo dije, ¿qué será eso?
¿qué será ese óxido? ¿Dónde saldrá un óxido aquí dentro del carro? Finalmente, averiguando con un mecánico, el mecánico me dijo que eso era realmente el radiador de adentro que maneja el sistema de enfriamiento del carro al interior, y que algo se ha dañado allá. Y entonces yo quise averiguar cuánto me costaba el arreglo. Entonces un señor me dijo: mire, el arreglo realmente no es lo que vale. Aquí lo que vale es la desbaratada del carro. La sola mano de obra más o menos le va a costar a usted 300, 400 mil pesos, solo por desbaratar el carro. Porque para poder llegar a ese radiador hay que quitar todo eso que usted está aquí. Hay que desbaratar todo lo que está ahí por dentro del carro al frente, hay que desbaratarlo todo, todo. Había que quitar hasta el manubrio, había que desbaratar todo ese carro. Y me dijo, y eso es lo que cuesta. Para llegar al radiador, porque seguramente eso es agua, tiene que ver el radiador, ahí se debe haber dañado, eso se puede arreglar, pero para llegar allá hay que hacer todo eso, y lo que a usted le va a costar es... Entonces yo dije, no, mucha plata, venga, a ver si yo puedo. Y empecé a quitar tornillos y lo desbaraté. Completico. Siempre tratando de tener, le tomaba fotos. Bueno, ¿en dónde voy aquí? Y así, duré como 2 días desbaratando el carro. Hasta que lo desbaraté, llegué al punto, quité eso, fui, lo llevé, lo hice soldar, lo hice arreglar, y vine y lo puse. Y luego venía la tarea de volverlo a armar. Le tomé hartas fotos a eso porque ese carro quedó desbaratadísimo. Y pues el reto era volverlo a armar y que no me sobrara ningún tornillo. Porque si yo lo armo y me sobran tornillos o partes, grave. Oiga, ¿de qué será este motor? Finalmente, bueno, Dios me permitió y lo logré armar otra vez. Así que ya tuve un poquito más de conocimiento de mi carro en ese sentido. Y me ahorré esa plática. Sin embargo, sí les cuento que verdaderamente cuando estuve viendo los cuerpos allá en la exposición de Body Human, es muy impresionante ver lo complejo que es el cuerpo humano, lo complejo, ¿no? Hablamos de un sistema respiratorio, de un sistema muscular, óseo, de un sistema circulatorio, hablamos también del sistema linfático, del sistema digestivo, todo lo que tiene que ver con las conexiones nerviosas del cuerpo. Bueno, es impresionante. Después de todo el recorrido, porque en partes te detienen y te explican y te dicen, mira, aquí va a encontrar usted esto, de ta, 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 unos videos, y uno seguía mirando y veía todo, todo. Era muy, muy interesante. Yo salí muy maravillado ese día de ver todo eso. Yo decía, uy, señor, qué increíble es el ser humano. Y el ser humano, hace poquito había una médico que hablaba acerca de todo lo que, de la manera como se está manejando hoy en día lo de la pandemia, y decía que realmente estamos manejando las cosas al revés, exactamente. Porque en vez de confinamiento deberíamos estar buscando más la actividad física, salir, caminar, respirar, tomar sol. Así que en vez de taparnos, no, tendríamos que ir y buscar momentos de recuperar nuestra salud, porque el cuerpo tiene un sistema inmunológico que siempre se ha defendido de todas las bacterias y virus que han aparecido sobre la Tierra, que han sido muchísimos. Y las vacunas no siempre han existido. Y el ser humano ha sobrevivido sin vacunas por mucho, mucho tiempo en su historia. Pero que hoy en día el hombre está tan lleno de miedo y realmente decía, y ha tomado ahora la confianza en la mano del hombre y no en el brazo de Jehová. Ya no confía en el brazo de Jehová. Parte de mi confianza en Dios proviene de que yo estoy seguro que lo que Dios me hizo es perfecto en Él, y que lo que yo necesite, Él lo permitirá. Yo debo cuidarme, debo ser sabio con mi cuidado, ¿no? Y debo tener cuidado de desbaratar mi propio carro, en este caso mi propio cuerpo, desbaratándolo, volviéndome sedentario, siendo irresponsable en cuanto a lo que como, descuidado, y luego acarrear consecuencias. Porque indiscutiblemente las consecuencias sí vienen, ¿sí? Indiscutiblemente. Esta mañana estuvimos montando bicicleta y Johan tuvo que parar varias veces porque él me decía, Gala, las piernas me dan, los pulmones no. Y decía, esas son las consecuencias del cigarro que has fumado y de las cosas que has hecho. Y ahí tienes las consecuencias. Pero yo fumé 15 años y yo le dije, si tú sigues te vas a recuperar porque este cuerpo es maravilloso. El cuerpo se puede recuperar, autorregenerar. Simplemente si tú le quitas lo que lo envenena
y sales de esas actividades sedentarias, ociosas, como es pasársela todo el día pegado aquí o viendo televisión acostado y comiendo a dulce y comiendo dulce y comiendo dulce, porque casi que todo lo que nos comemos, ¿sí?, está plagado de azúcar, todo es plagado de azúcar. No entendemos que somos muy ignorantes acerca de eso y no queremos ni siquiera aprender. Eso es una necedad. Porque dice que el sabio, la sabiduría está en las plazas, en las calles, en los principales de reunión, dice sus razones y sabe cómo comienza. Vengan simples y conozcan. Ah, no, no, yo quiero seguir siendo el ignorante que soy. Vive en ignorancia, asumen las consecuencias. La juventud es algo que se va rápido, muchachos, más que todo cuando uno la mal usa y la desperdicia, se va rápido. Y una cosa, perdóname que utilicé tanto como ejemplo a mi hermana, Yojita, pero esta mañana, Johan, ahí subiendo a la hierba buena, que no podía ir debajo un rato a caminar, de pronto había un señor, bien viejito, ¿no? Tiene que tener más de 70 años. No iba toda, pero iba subiendo y a pie. Eso que es bien empinado allá en hierba buena. Allá. Y Joan dijo, no, ese viejito puede, yo puedo. Pues claro, yo le dije, claro, así, así, así tus pulmones están afectados, sigue, sigue esforzándote, sigue, sigue dejando, esfuérzate, porque en efecto, y a mí, para mí también ha sido una motivación, ustedes saben que yo he corrido carreras de atletismo, y le contaba a Joan esta mañana también que cuando, la primera vez que corrí la Night Race, que fueron 10 kilómetros, yo arranqué, listo, tan, 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 pero llegó un momento, la carrera está señalizada y te dicen, hasta aquí lleva usted 2 kilómetros, y si usted sigue avanzando, y luego dice, aquí ya lleva 5. Yo, todavía quedan 5, no puede ser. Yo dije, no, no voy a poder, no, yo camino, no, yo me retiro. Y empieza la mente a jugarte eso de ríndete, ríndete, ¿sí? Ríndete. Yo le decía, yo, no, no, no. Pasaban los viejitos, las viejitas. No, nada, no, no puede ser. Hay gente mayor que yo que tiene mucho físico. Y es como, no, nada, no, yo voy a seguir hasta el final, hasta el final. Y finalmente he terminado las carreras y ya una vez terminada una, el otro año volví y me inscribía y la meta era, voy a mejorar mi tiempo. Y el tiempo que yo mejoré fue en 2 minutos. Pero eso es harto cuando se habla de una carrera donde requiere resistencia, no solo velocidad. Y bueno, 2 minutos. Y el otro año la tengo que mejorar, tengo que bajar esos 2 minutos que dice, tengo que hacerlo. Y ha sido un esfuerzo en el que uno se puede proponer muchas cosas, muchachos, si ustedes necesitan en este momento de sus vidas, porque el mundo ha caído en un sedentarismo. Hoy en día, la computadora, el trabajo, la virtualidad, las redes sociales y todo este mundo tecnológico nos ha vuelto extremadamente sedentarios, extremadamente ociosos. Y eso no nos conviene, no nos conviene para la salud. Necesitamos entonces ser más responsables con eso. Bueno, ¿dónde estamos? Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero, oh no, miren, no deberíamos dejar que en estas vidas, para nuestra relación con el Señor, hayan peros. Los peros son peligrosísimos en la vida de un cristiano. Cuando tú le dices, esto me gusta, esto lo voy a hacer, pero esto no. Así, miren, yo creo que el diablo se molesta si él me llega a oír. De pronto algún demonio se lo sopla. Sí, de pronto, no sé, no sé, porque como no les veo, pues los ignoro. Pero no obstante, yo creo que él se molesta cuando yo lo comparo con una rata. Y de verdad, yo pienso que Satanás es como una rata, así. Se mueve en escondrijos, busca pequeños lugares donde hacer su nido. ¿Sí? Y allí empieza a multiplicarse. Y él solo necesita un pequeño lugar. Nosotros tuvimos, creo que fue una o dos ocasiones que se nos metió una rata, porque las ratas y los ratones se distinguen por el tamaño, los ratones son más pequeños, ¿sí? Hay ratones machos y ratones hembras, no es que la rata es la hembra y el ratón es el macho, no, hay ratones y ratas. Se nos metió una rata por debajo de la puerta porque la puerta es muy alta en el espacio abajo y claro, de algún lugar salió de alguna alcantarilla y un día se entró a la casa y tocó hacerle cacería. Y pues no es tan emocionante y da un poco de impresión, pero yo siempre pienso, no, si se va a meter con mis hijos, con mi esposa. La voy a matar. Así no me guste matar ratas, la voy a matar. Hasta que la cazamos. Entonces, el asunto es que Satanás hace lo mismo cada vez que nosotros le ponemos un pero en nuestra vida como cristianos.
Mira, aquí dice que Joram hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque quitó los baales de su padre, las cosas que su padre había hecho. Pero, versículo 3, vamos a ver en qué consistió ese pero. Se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Muy claro. Se entregó a esos pecados allí que otros han hecho, y no se aparta de eso. Versículo 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ah, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, de que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Claramente Eliseo sabía lo que estaba haciendo Joram y sabía que si él hacía lo que era desagradable delante de los ojos de Jehová, Eliseo no tenía por qué servir a un hombre impío como él. Y Eliseo estaba negado a servirle, pero lo hace por Josafat, porque Josafat era el rey de Judá y él tenía, y aquí ellos dos estaban acompañándose, Josafat estaba apoyando a Joram para vencer a los moabitas. Sigamos. Más ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová, vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí, vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: ¡esto es sangre de espada! Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, ¡al botín! Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos. Pero los persiguieron matando a los de Moab, y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Areced solamente dejaron piedras, porque los sonderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Terrible lo que hace este hombre, ¿no? Este es el rey de Moab.
mata a su propio hijo allí, ofreciéndola a sus dioses paganos. Imagínense. Vamos a Salmos. ¿Hoy es qué fecha? No. Ah, sí. ¿Señorita? Sí, mi amor. ¿Señora? Sí, sí, sí. Yes. Salmo 121. Comenzamos el nuevo grupo de 30 salmos. Hoy, primero de mayo, vamos a leer este mes de mayo los salmos del 121 y 30. 150. ¿Listo? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Exacto. ¿Pero de dónde viene el socorro en ese momento a la gente? Piensen, solamente evalúen eso. La gente no está buscando a Dios. Y es lo primero que deberían haber hecho. Debería ser lo más importante. Y cuando una persona encuentra a Dios, encuentra todo en su vida. Sabiduría, salud, paz, gozo, esperanza. Pero la gente no, la gente quiere buscar su Dios en esta tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es un salmo que cantamos, ¿no? Muy lindo. Señor. Leyendo este salmo, que cuando hacen esos experimentos sociales de que está la gente, empiezan a correr en una dirección, ¿sí? Y a asustar a la gente, que hay algo muy grave, que la gente empieza a comer cuenta y empieza a seguir al montón. Me llama la atención que este salmo habla de el socorro, de la salvación que viene de Dios. Pero que yo lo debo seguir es personalmente, no porque la multitud la siga, ¿sí? Me llama la atención lo que es esto, que finalmente la gente está siguiendo es el montón. Y la gente está diciendo, mira que es que la salvación viene del posmodernismo, la salvación viene del hinduismo, la salvación viene del egocentrismo. Y finalmente eso, de una manera, lo que quiere hacer es arrastrarnos a hacer eso. Claro. Y es donde nosotros debemos estar firmes en la palabra de Dios para seguir a Dios y no a seguir lo que sigue la multitud. Tal cual, resistir estas cosas. Tenemos que ser fuertes resistiendo la influencia de ser empujados como este mundo está siendo empujado. Porque eso es lo que está haciendo el mundo. El mundo lo están empujando a algo muy puntual. Y tenemos que resistir, ¿no? No podemos seguir. O sea, espérate, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde dice el salmista? Mi socorro viene de los cielos, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Proverbios, capítulo 1. Los primeros versículos de Proverbios 1 al 7 son la introducción a todo el libro de los Proverbios. Entonces, básicamente lo que está haciendo los primeros versículos de Proverbios 1 es diciéndonos qué vamos a encontrar en el libro de los Proverbios. Por eso es tan importante que los mantengamos. Nos habla también de su autor y dice así. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Mire, todo el tiempo está diciendo para. Para es una preposición. Una preposición que nos indica qué. ¿Qué es para? Cuando yo digo, esta silla es para sentarme, ¿qué estoy diciendo? Que esa es su función, su propósito. Exactamente. Entonces, para es, siempre señala para es propósito. ¿A fin de qué? Y aquí dice, miren, a fin de entender sabiduría, a fin de entender doctrina, a fin de conocer razones prudentes, a fin de recibir consejo de prudencia, justicia, consejo de justicia, de juicio y de equidad, para recibir además sagacidad, para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio va a aumentar su saber. El entendido va a adquirir consejo. Para entender,
o a fin de poder comprender proverbios y declaraciones, palabras de sabios, sus dichos profundos. El versículo 7 es el centro de todo el mensaje de Proverbios, el principio, donde comienza todo esto de la sabiduría, es temiendo al Señor, a Él primeramente, a Él sobre todas las cosas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian estas cosas. Es lo que más yo veo en este momento, es mucha gente insensata. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mucha gente va a decir, tampoco, no tenemos eso de fiarnos totalmente a Dios. No, tampoco, usted no puede enseñar a la gente eso. No, yo no lo estoy enseñando, es la Biblia. Yo no soy el autor de la Biblia. Esa es la enseñanza de la Biblia. El principio, el momento donde comienzan estas cosas, es el tener temor de Dios, respeto reverente a Dios por encima de todo. Y dice aquí que un insensato desprecia esto. Versículo 8. Oye, hijo mío. Así que esa va a ser la frase más repetida hasta el capítulo 7. Oye, hijo mío. Oye, hijo mío. Claramente tenemos aquí la instrucción de un padre a sus hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. La primera relación de autoridad que todos tenemos, esa es hacia los padres. El primer ente que Dios ha puesto de autoridad en la vida de todos los seres humanos ha sido papá y mamá, antes del Estado, antes del colegio y la profesora, antes de la iglesia. La primera autoridad que todos hemos recibido de parte de Dios es papá y mamá. Y respecto a esa autoridad, dice, oye, hijo mío, la instrucción. O sea, mira, no sigue a ciegas el ejemplo de tus padres. No, la instrucción que te dé. Y no desprecies la dirección que te dé tu madre. Versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Es aquí habla de relación con otras personas. Y habla de si los pecadores en el libro de los Proverbios son aquellas personas que no siguen a Dios, aquellas personas que siguen al mundo, aquellas personas que están en sus pecados, por eso son pecadores, practican el pecado. Si los que están practicando el pecado te quieren engañar, aquí dice, versículo 10 al final, no lo consientas. Si ellos te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas, es decir, te están invitando a hacer pareja para algo. Venga, vámonos juntos. Vámonos para allí, camine para acá. Vamos a hacer esto. Venga, hagámoslo los dos. Dice aquí, si quieren ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Te invitan a hacer cosas malas. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Te invitan a negocios, a hacer plata. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Venga, hagamos negocios, tengamos todos una bolsa. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Porque sus pies corren hacia el mal. Está revelando Dios lo que va a pasar. Van presurosos a derramar sangre porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. ¿Saben? Esa a su propia sangre significa a sus propias familias meten en problemas. Los pecadores hacen eso, meten en problemas a sus propios familiares, suponen lo que los aman, pero a ellos mismos les hacen trampas por sus vidas. Sus almas tienden lazo para sí mismos, son contraproducentes, ellos mismos son un daño para sí mismos. Versículo 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Aquí hay un pecado distinguido en la vida de los pecadores, codicia. Versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Estas son sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Los burladores desearán el burlar. Los insensatos aborrecerán el conocimiento. Quieren ser ignorantes. Versículo 23. Volveos a mi reprensión. Es la sabiduría. Vengan a mí, yo les voy a reprender. Y mire lo que dice. He aquí, yo voy a derramar mi espíritu sobre vosotros. Yo les voy a hacer saber palabras. Yo estoy llamando,
pero muchos no quieren oír. Extiendo mi mano y no hay quien atienda, sino que desechan mi consejo, mi reprensión, no quieren. Entonces, miren lo que dice el versículo 26. Como desechan a Dios, no aceptan su consejo, no creen en lo que Dios ha hecho, no buscan eso, entonces aquí dice lo que va a pasar. Yo me voy a reír en su calamidad. Me voy a burlar cuando venga lo que temen. Cuando venga como una destrucción lo que temen. Cuando su calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre ellos venga tribulación y angustia. Entonces, ¿sabe qué? Ellos van a llamar, pero no van a escuchar respuesta. Van a buscar la sabiduría, pero no la van a hallar. La razón, el versículo 29. Porque aborrecieron la sabiduría en tanto Dios mantuvo su mano todo el tiempo estirada ofreciéndola. No escogieron el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No escogieron eso. No quisieron oír el consejo. Menospreciaron, tuvieron en poco la reprensión. Entonces, versículo 31, van a comer el fruto de su camino. Van a recoger lo que han cegado. Serán desviados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará. Pero mire, el desvío de los ignorantes los va a matar. Mire lo que hace la ignorancia. Mata. La ignorancia mata. ¿Habían pensado en eso? Hay un homicida hoy en día. Está matando mucha gente, no es el COVID-19. ¿Sabe qué es? La ignorancia. La gente vive en ignorancia, en suma ignorancia. Los medios no te están ofreciendo conocimiento, te están lavando el cerebro. No te están dando. Eso decía la médico que la otra vez les compartí. Decía, ¿por qué los medios no están masificando también esta información? No lo hacen, no lo hacen. Porque sacarían a la gente de la ignorancia. Y el plan no es sacar a la gente de la ignorancia, el plan es mantener a la gente en la ignorancia. Porque es que esto es conveniente. Termino aquí un momentico. La prosperidad de los necios los va a echar a perder. Versículo 33. ¡Wow! Un aliento y una esperanza. El que me oyere habitará, ¿cómo? Confiadamente. Y mira lo que dice, vivirá tranquilo, sin temor del mal. La palabra de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir. Y tú, en este capítulo, Dios te está invitando. Si tú eres sabio, aumenta tu saber. Si eres simple, porque no eres sabio, deja las simplezas. Si tienes malas amistades, apártate del camino de los pecadores. ¿Quieres vivir tranquilo, sin temor del mal? Solamente tienes que hacer una cosa. Y así comenzó el versículo 8. Oye, hijo mío. Oye, oye a Dios. Oye a Dios, hablándote a través de su palabra. Si tú lees la Biblia y no oyes a Dios hablarte, vuelve a leerla. Y si vuelves a leerla y no oyes a Dios hablarte, vuelve a leerla. No pases ningún capítulo hasta que no oigas a Dios. Y si Dios no lo estás oyendo, empieza a doblar rodillas, empieza a pedir perdón por tus pecados. Porque es lo único que puede estorbar para que Dios no te oiga, para que la palabra de Dios no te hable. No es que no vayamos a luchar, pero si nosotros nos empecinamos en el pecado, y cuando tú leas la Biblia y no oigas a Dios, tienes un problema. Tienes que estar, cada vez que leas la Biblia, tienes que oír a Dios. Dios tiene que estar hablando a tu vida, en cosas, en detalles, en asuntos. No basta con que nosotros, yo ya leí toda la Biblia, no importa si leíste toda la Biblia. ¿Cuántas veces oíste a Dios cuando leíste la Biblia? Y debemos buscar a que Dios nos hable. Así, miren, hemos tomado bastante tiempo de la reunión, pero créanme que yo les quiero enfocar a ustedes en sus vidas, muchachos, que sus vidas como jóvenes no dependen de un club de jóvenes en la iglesia. No importa qué chévere que tengamos, chévere la reunión que tenemos en este momento, genial, pero de eso no depende. Esto, no solo de pan vivirá el hombre. No venimos a reír, a compartir, a crecer juntos, a participar, pero saben, venimos más que todo a oír a Dios. Cómo Dios quiere hablarte, cómo Dios te ha estado hablando esta mañana. Si has oído la voz de Dios en algo puntual, obedece. Y si has oído a Dios, dale gracias porque estás oyendo a Dios. Si no has oído a Dios, hay que volver a leer. Pastor, no entendí nada de Segunda Reyes. Vuelve a leerlo por tu cuenta luego. Charlie.
me llama la atención de todo este capítulo 1 es que el Señor habla mucho del conocimiento, ¿no? Y me hace pensar en algo. El Señor está diciéndome que yo debo aprender a vivir, ¿sí? Nosotros aprendemos conocimientos en una universidad, en un colegio, porque necesitamos el conocimiento, pero aquí el Señor me dice que yo tener conocimiento para vivir, debo saber cómo, debo aprender cómo es que debo ir. Me llamaba la atención eso. Entonces está diciendo conocimiento, sabiduría, el versículo 10, el versículo 22, y todo tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo? O sea, tienes que aprender a vivir, eso es, toca estudiar cómo vivir. Allí tienes razón, mira, allí me hiciste pensar en eso, en cuando decía a lo último que les dije, sí, a ver, ¿dónde estoy? La ciencia, leí ciencia y como el otro comité cuidado porque el dinero de material pues ya no se va a echar a perder. Ah, sí, sí, me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión en mí. Pero todo el capítulo dice aborrecieron la ciencia, que eso tiene que ver con odiar el conocimiento, que, y especialmente el conocimiento. Acuérdense que la Biblia es muy clara, o sea, yo lamento para las personas que les molesta esto, o sea, lo siento, de verdad, lo siento por ellos, no por mí. Porque yo sé a quién he creído y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. Eso no viene de mi boca, de mi mente, eso viene de su palabra, del Espíritu Santo que mora en mi vida, que me recuerda su palabra. Que muchas veces cuando oro y no sé qué decir, el Espíritu intercede con gemidos indecibles para guiarme en la voluntad de Dios, no guiarme en mi voluntad, que es. Pero claramente nosotros vamos a tener que siempre, miren, en el huerto de Edén, el momento de la tentación, allá, ¿qué fue lo que hubo? Un acto de obediencia. Simplemente que el hombre y la mujer fueron tentados a no obedezcas a Dios. Pero cuando alguien te dice no obedezcas a esto, necesariamente te está invitando a obedecer a algo. O sea, no lo dicen de esa manera porque sería muy evidente. Satanás no le dijo no obedezcan a Dios, obedezcanme a mí. Inmediatamente tal vez hubiera sido descubierto. Satanás fue muy astuto y así mismo es el mundo. Él dice, no obedezcas a Dios, obedécete tú, obedece tu corazón, obedece a tus amigos, obedece las mentiras del diablo. Pero allá en el huerto de Edén, un acto de obediencia. ¿A quién? Ese es el punto que siempre hemos repasado. ¿A quién obedecieron a Adán y Eva cuando tomaron del fruto del árbol prohibido? ¿A quién? ¿A quién? A ver, o a nadie. Claro, al diablo. No hay otra. No hay otra. Y simplemente nuestras vidas se van a tener que definir a la luz de a quién estoy obedeciendo. Tú no vas a poder decir, yo no viví en obediencia a nadie. Mentira. Eso es un engaño porque no hay una persona que vive en obediencia a nadie. Hay una persona que vive en obediencia siempre a alguien, a algo. Y aquellas personas que deciden vivir en obediencia a sus propias filosofías, pensamientos, ideologías, razones, pero no viven en obediencia a la palabra de Dios, que es una autoridad confiable, van a caer en engaño. Por eso Proverbios dice que hay camino que a las personas les parece derecho. Pero el proverbio advierte, dice, lo que no saben es que al final esa obediencia, ese camino derecho que les parece, por donde están andando, les conduce a la muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y mucha gente no sabe que las cosas a las que está obedeciendo le conducen a la muerte. No quieren reconocer eso. No es así. Sí es así. Siempre estamos luchando a quién obedecemos. Y debemos dejar que Dios sea el que obedezcamos. Sea el que yo voy a obedecer lo que diga Dios. Para que tú obedezcas a Dios, tú tienes que poner por obra su palabra. Si tú no obedeces a Dios obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, tú te vas a engañar. Satanás te va a venir a sugerir otras cosas. Bien. Lucy. Yo pensaba que es muy cierto el tema de, pues, lógicamente, de enseñar la palabra. Como aquí en nuestra vida, porque si no puede
en las huellas que hay en los paros. Y yo tengo muchos amigos allá. Y ellos saben mucho. Sí, usted. Ellos saben mucho y saben quiénes han sido todos los presidentes del país. Y leen un montón, y unos libros que son como objetos así súper grandes. Pero pensaba que esa es la sabiduría del mundo. Y finalmente no me sirve de nada si yo no temo a Dios. Y no me sirve de nada tener la información en Google. Y no sé enfrentarme a situaciones que me presenta Satanás o me presenta el mundo, que tienen que ver con las luchas de mi corazón, que quizás Dios me quiso hablar en el proverbio de hoy y yo no lo leí porque estaba ocupado haciendo otra cosa. Entonces, finalmente sí debe ser lo primero el temor a Dios, porque sin eso no voy a entender lo que lea y quizás ni siquiera lo haga. Claro, claro. Indiscutiblemente, y eso, muchachos, cuando tú nos dices que hay algunas personas que saben mucho de X temas y eso, claro, están leyendo, se están instruyendo y están obedeciendo. La Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 3, hace un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, y dice que la sabiduría de Dios es primeramente pura, pacífica, ¿sí? Que él se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero que la sabiduría del hombre es humana, terrenal y diabólica. Eso es la sabiduría del hombre. Por eso el hombre aplaude. Vive en favor de estas cosas, porque siguen su propia sabiduría. Hay que tratar de ayudar a entrar a la gente en razón con algunas cosas. Pero acuérdense que lo primero que nosotros hacemos es compartir el Evangelio, porque sin el Evangelio la gente no oirá razones. Solamente persuadirles en ideas no es suficiente. Hay que compartirles el Evangelio, hay que ir puntualmente al Evangelio. Bien, tenemos que cantar las canciones que tenemos aquí, porque si no nos van a censurar por copyright. Entonces, te daremos la gloria. ¿Esta cuál es? Bueno es alabar. Él es digno. Hebreos 4. 2.22, Salmo 23, el Rey, 1 Pedro 9, amor sin condición, hállanos fieles, Salmo 27, 5.33, sublime gracia, adoradme. Entonces, rápidamente, escojamos una canción. Entonces, bueno, está el Salmo 2, 3, 2, 3, ¿alguna otra opción? De esas que están ahí. Felipe, Marianita, ¿cuál eligen? La primera, pastor. ¿Te daremos la gloria? Sí, señor. Marianita, sí, señor, te daremos la gloria. Dos, te daremos la gloria. Tres, cuatro, cinco. Seis. Usted. Uno, dos, tres. Está reñido. Mafe, Johan, ¿cuál? No, el que está ahí se lo. No, no, es libre elegir. Hay que apoyar el que está ahí. ¿Cuál? ¿El es digno? ¿Johan? Johan. ¿El es digno? Johan. ¿Ah? Johan, ¿quieres el libre? Gracias. Bueno, entonces no está ante la votación. Te haremos la gloria. Entonces, Giancarlo. Lucy, él es digno. Josué, Samuel, ¿señor? Él es digno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Les quiero dejar ahí a que cuando uno no toma una decisión, alguien la toma por ti. Alguien la toma. Señor, en Cristo en nosotros.
Muy bien, muchachos. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta mañana, tu palabra, presidiéndonos siempre, Señor, hablando en nuestros corazones y vidas, Señor, iluminando nuestro entendimiento y revelándonos más acerca de tu voluntad, Señor. Te damos gracias por la manera en la que tú has diseñado tu palabra como la palabra escrita de Dios, inerrante, infalible, inspirada, Señor, confiable, dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en prestar atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Rogamos, Señor, que esta sea tu voluntad para todos nosotros, Señor, en Cristo, guiarnos siempre a través de tu palabra, Señor, librándonos, Señor, de llegarnos a fiar de nosotros mismos o de fiarnos en las interpretaciones que algunos hacen de tu palabra, Señor, o de guiarnos por meros sentimentalismos, Señor, e ideas y conclusiones que a veces sacamos de tu palabra, Señor, perdiendo de vista la dirección espiritual y la manera en la que el Espíritu Santo constantemente utiliza tu palabra, Señor, como esa espada de dos filos para penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, donde no entrarán nuestros consejos ni nuestras amonestaciones, pero tu palabra sí estará allí, Señor, redarguyéndonos profundamente en el alma, en el espíritu, Señor, y discerniendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Bendícenos, Señor, y continúa guiando la vida de estos jóvenes, de estos amados hermanos en la fe, creyentes en Cristo, Señor, para que se fortalezcan a través de tu palabra y en ella, Señor, hallen un fundamento sólido, Señor, para sus vidas como muchachos, como jóvenes, como hombres y mujeres que serán, que son, Señor, que están en ese proceso de convertirse, Señor, y que mañana sean también creyentes firmes, sólidos, Señor, en la fe, que sostengan, Señor, ese estandarte, ese baluarte, esa bandera, Señor, esa posta con la que nosotros seguimos marchando, Señor, en esta carrera como cristianos. Delante de ti, Señor, nuestro tema acerca del amor y el noviazgo, Señor, para que conforme hemos estado estudiando y aprendiendo, Señor, tú guíes, Señor, por favor, el corazón y la vida de cada uno de estos chicos y estas chicas, Señor, para que sepan esperar en tu voluntad, Señor, para que no tomen deseos de las cosas de este mundo, Señor, que les dirijan y les hagan sucumbir a sus deseos, Señor, apartándose de la santa y perfecta voluntad tuya, Señor. Encomendamos a ti entonces y el tema y también pedimos, Señor, luz en nuestra mente para discernir, Señor, cómo podemos en ese momento aplicar tu palabra y cómo debemos nosotros, Señor, someter y sujetar todos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor, a ella. Gracias, Dios, por la vida de estos muchachos. En el nombre de Jesús les bendigo y pido tu dirección. Amén. Bueno, vamos. Ay, perdón, que no. Bueno, aquí estamos. ¿Cuál es el pasaje del tema de estudio que hemos estado? ¿Señora? ¿Señorita? ¿Primera de los Corintios? Ah, no dijiste nada y luego, o sea, ya te di la respuesta. Yo estaba diciendo primera de Juan. Ah. ¿Al fin cuál? ¿Juan o primera de los Corintios? ¿Señora? Vamos a ver qué dice la presentación. Taratata. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, ¿no? Que lo debemos leer a la luz del versículo 4, donde empezó el tema allí, el amor. ¿Cómo dice Primera a los Corintios 13, 4? El amor es. Tenemos un pasaje, un libro en las Escrituras donde Dios define, ¿no? Y el otro que hemos complementado, Primera de Juan 4, 7 también, en adelante. El amor es, entonces a la luz del amor es, leemos el versículo 5, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Especialmente quiero que retengan las dos primeras partes del versículo, ¿sí? Que el amor no hace nada indebido y no busca lo suyo. Creo que estas dos frases nos dan a nosotros una buena dirección en tener cuidado, ¿no? No hace nada indebido, cuidado. Es una
si es amor lo que está desarrollándose en una relación, ¿sí? No hace lo indebido, no busca momentos a solas, no lo hace, no está recibiendo el consejo de alguien para hacer lo indebido, ¿no? No está recibiendo carticas y propuestas para hacer lo indebido. No debería aceptar eso, ¿no? El amor no hace lo indebido, el amor no... Si tú amas a una persona, imagínate, ¿cómo te sentirías tú si estás formando una relación con una persona que puede en algún momento prosperar? No sabemos, porque en ese sentido no queremos ni queremos ser ilusos, ni tampoco queremos resistirnos a que Dios pueda... Pero una relación donde en algún momento pueda surgir algo y mientras tanto la otra persona está en internet viendo pornografía. ¿Te parece que sería como un poco infiel a la relación o no? Y si no es pornografía visual que vemos en internet, sino es una pornografía mental, porque en la mente se anidan muchos pensamientos. El problema de la pornografía, chicos, que es un problema serio y delicado, tiene que ver con la manera en la que la pornografía entra a la mente y se queda allí. Y después tú ya no necesitas volver a ver la imagen porque tu mente la recrea todo el tiempo. Entonces, no necesitas comprar una revista, entrar, no tienes que tener un celular y no tienes que tener redes, no tienes que tener un usuario en todas las redes sociales. No necesitas eso. Si ya viste algo, te queda ahí. Ahí se queda. Y rum, lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y como repites tanto algo en tu mente, entonces luego tu corazón lo desea, lo desea, lo desea, lo desea. Y una vez llega la tentación, se consuma la tentación, concibe el pecado, y da a luz la muerte. Ese es el fruto, el hijito que sale de consumar el pecado, es la muerte. Bien. Debemos orar. Ah, ya me acordé también aquí, se me olvidó. Les compartí ahora un mensaje en el grupo de la iglesia, muchachos. No, en el grupo de las mujeres. Y les escribí lo siguiente. Petición de oración por la señora Ana Elvia Guío de Moreno. Por su salud, ella tiene 82 años, está en el hospital por un examen de la cabeza que le deben hacer para una cirugía. Lleva 8 días a dieta de galletas porque es para el examen, tiene que hacer una dieta. Y está esperando que le hagan el examen. Ya lleva 8 días solo comiendo galletas. No le han hecho el examen, la tienen allá en una clínica. Y ella es la suegra, la mamá de la esposa del pastor Armando Borges. Y pues imagínate, dice, mi suegra es una señora mayor, la tienen aquí, ahora ella está débil porque solo está comiendo galletas hace 8 días, no le hacen el examen, no le dan la autorización, no, es que necesitamos el anestesiólogo y no aparece el médico, ya tiene 8 días la señora ya metida en el hospital y no la atiende. Entonces el pastor me decía, no, luego se enferma, luego le hacen la prueba, murió de COVID. Y ella no entró allá por COVID. Pero, digamos, mientras que llega el anestesiólogo, ¿no puede comer algo? No, porque está pendiente del examen y para el examen tiene que estar preparada y la preparación le demandaba. Entonces, estemos orando por ella porque el pastor estaba muy cargado con eso. Señora Ana Elvia Guío de Moreno. Ana Elvia. Vamos a orar un momentico. Ana Elvia Guío de Moreno. Señor, te pedimos por la señora Ana Elvia que se encuentra allá en la clínica, Padre. Esperando a que la atiendan, Señor, y ella es una señora mayor y está allí con su hija, su única hija, porque los demás son hijos, allá juntas en la clínica. Señor, tú eres el testigo fiel de todo lo que está pasando en este mundo, Señor, pero también eres el Dios Todopoderoso, Señor, que está por encima de las cosas de este mundo. Por eso oramos a ti, Señor, en este momento por la salud de la señora, para que la cuides de que de pronto se contagie con el virus que está todo el tiempo por todo lado, Señor. Y especialmente que la guardes y pedite, Señor, para que le permitas allá a las instancias de los médicos que han mostrado tanta negligencia en este momento, en esta situación específica, Señor, por la salud de doña Ana Elvia. Pedite por su hija, la esposa del pastor, que les dé sabiduría allí para que finalmente le resuelvan lo del examen y la señora ya pueda regresar a su casa. Solamente tiene que irse a hacer un examen, Señor. Y eso no ha sido posible, Señor. Mucha negligencia, mucho descuido, Señor. Mucha injusticia. Está habiendo en este mundo, Padre.
Señor, ven, Señor Jesús, ven, ven, Señor Jesús, y ten misericordia, Señor, de esta humanidad, y úsanos, Señor, para que podamos ser guardados, para que podamos velar constantemente unos por otros. Y también te pedimos por la salud del alcalde de Chía, que está enfermo también, Señor, en el hospital por COVID, oramos por su vida, y especialmente, Señor, te pedimos que tú le concedas en tu misericordia, Señor, saluda al alcalde para que también le concedas a través de esa salud el tiempo de volverse a ti, buscar a tu Hijo Jesucristo, Señor, para el perdón de sus pecados. Te ruego, Señor, por la vida de él y de su familia, y suplicamos, Padre, que tengas de misericordia, Señor, que le concedas años para que también él tenga ocasión, Señor, de llegar a ser salvado de sus pecados. Gracias, Dios, por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos aquí entonces. Voy a quitar acá algunas frasecitas que les recalco porque creo que nos ayudan a tener como un objetivo, ¿no? Un matrimonio feliz no es la unión comprometida de dos personas perfectas que por casualidad se conocen y se casan. No, espérate. Eso no debe ser un matrimonio. No, me conocí al hombre de mi vida, ¿no? Lo conocí manejando un Audi, ya es el hombre mío. Sí, porque ya se enamoró del carro, seguramente. Un matrimonio feliz es un matrimonio entre dos personas imperfectas que se comprometen a amarse sin egoísmo, que eso es lo que nosotros hemos definido también en parte como el amor ágape. El amor ágape no es ciego a las faltas de la otra persona, simplemente las cubre con amor. Y teníamos allí Proverbios 10:12. ¿Alguien se acuerda que dice Proverbios 10:12? Y el amor cubrirá multitud de pecados. Y primera de Pedro 4:8. Listo, búscalo, real, por favor. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Muy bien. Ferviente amor, ¿no? Un amor encendido, un amor en la estufa, ¿no? Como cuando vamos a cocinar o a preparar algo, y empezó a llover, tengamos algo caliente. Oiga, ¿ya he preparado algo caliente? No, lo tengo en la estufa, pero no le he prendido el fogón. No, manténgalo encendido. Un ferviente amor habla acerca de eso, algo que debe estar allí ferviente. ¿Qué puede enfriar nuestro amor, muchachos? ¿Qué puede hacer que nosotros, nuestro amor se enfríe? Nuestro amor para con otras personas, para con Dios, ¿qué podría hacer? Sean muy específicos en cosas, no me gane el pecado, porque eso es una generalidad. Hablen en algo específico. ¿Cuál pecado? ¿Señor? Claro, el orgullo de tu vida, donde tú te enfoques en ti nomás y ya sales. El orgullo puede enfriar tu amor hacia Dios, tu amor hacia otras personas. ¿Qué otra cosa? Egoísmo. El egoísmo, claro. El egoísmo también, ser egoístas, vivir centrados en nosotros mismos. Egoísmo, ¿no? Eso es uno de los sismos que tenemos que cuidar, ¿no? Actuar sin egoísmo. Específicamente hablando de que se enfría el amor hacia Dios, volver a esa persona unido. La idolatría. La idolatría es algo que puede enfriar tu amor para otra persona, a Dios. Hay muchas cosas que tenemos que tener cuidado entonces que no debemos dejar que enfríen nuestro amor para con el Señor. Pedro piensa en eso y dice allí en 1 Pedro 4:8 que ante todo tener, mire, dice ante todo, tenemos que leer la epístola desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 7 para entender a qué se refiere Pedro ante todo. Eso sería, ese sería el estudio, el análisis correcto de esa frase. Si yo quiero saber qué es ante todo, tengo que irme del capítulo 1, versículo 1 de primera de Pedro, hasta el capítulo 4, versículo 7, y mirar qué es ese todo que Pedro ha estado hablando. Y dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Oiga, yo creo que dejé una tarea, ¿no? ¿No? Es que no sé. Me acordé del amor y me acordé de la tarea. Bueno, listo. La familia es el lugar donde Dios ha diseñado que nosotros recibamos amor ágape y empecemos a ser enseñados en practicar el amor ágape, ¿no?
Es allí donde tenemos que luchar con nuestro egoísmo, con el orgullo, ¿sí? Porque esas cosas pues están como consecuencia del pecado en nuestras vidas. Y siempre que pensamos en ese, cuando se trata de amar a la familia y los miembros de la familia no todos son iguales, siempre debemos recordar que esta es la razón por la cual podemos hacerlo, ¿sí? Dios ha mostrado su amor para con nosotros, seres aborrecedores de Dios, ¿sí? Revelados a Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor, Cristo muere. Esa es la demostración del amor. Entonces imagínense, Cristo se pone allí en el lugar del pecador en la cruz, porque esa es la muerte, el sacrificio de Cristo fue expiatorio. ¿Se acuerdan qué significa expiación? ¿Quién se acuerda qué significa expiación? Yo les mostré un video y les hablé mirando 1 Juan 4, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. La propiciación por mí. Bueno, gracias. Es que están muy relacionados la propiciación y la expiación, pero es propiciación, sí. ¿Qué es propiciación? Cubrir. Excelente. Excelente. Esa es la palabra clave para recordar que es propiciación, cubrir. Y vimos un video donde lo que hace Jesús en la cruz, Él nos cubre a nosotros de la ira de Dios y Él recibe el castigo que merecemos nosotros como pueblo. Por eso Cristo fue inmolado por nuestros pecados, por eso el Señor sufrió una muerte ignominiosa, ¿no? Humillante, vergonzosa. Pocas veces hemos pensado, alguna vez, muy niño, José, un día hablándole algo del amor del Señor, para yo al entender lo que Jesús sufrió por nosotros, le dije, mira, es como si le quitáramos toda la ropa, ¿sí? Te sacáramos a la calle y te mandáramos a correr desnudo por toda la calle para que la gente te viera y se burlara de ti, y tú llegaras aquí y te sintieras de lo peor, ¿sí? Y que yo hiciera eso como un castigo sobre ti. ¿Te gustaría ese tipo de castigo? Claro, José estaba más chinches. No, papi, no, no te preocupes, no lo va a hacer nunca. Pero lo que yo trataba de hacer en ese momento era explicarle lo que Jesús sufrió en la cruz en cuanto también a su humillación. El Señor fue humillado por nuestros pecados, fue despreciado. Todo lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, que lo hemos leído varias veces en la iglesia, así él fue inmolado, desfigurado, despreciado, contado con los malhechores, la gente perversa. Él se contó, ahí hay otro delincuente. Así. Y todo eso por nuestros pecados. Y aquí tenemos el versículo, uno de los versículos que se enfatizan mucho en el evangelismo, en los discipulados. Esos versículos, de una u otra manera, los siguientes los hemos visto en algún lugar u otro y lo hemos tenido que memorizar. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. ¿Quién de ustedes no sabía ese versículo? Nunca lo había leído, oído. ¿Todos? Listo. De memoria. ¿Quién lo dice? ¿Qué? ¿Qué le faltó? Cristo murió por nosotros. Dile tú el versículo completo. Vos. Cristo murió por nosotros. Digamos, Giancarlo. Inténtalo. Inténtalo. No. Inténtalo. No seas cobarde. Ya no siendo pecadores. La otra vez, dilo si quieren Sofía. Dios nuestro amor para con nosotros en que siendo pecadores. Listo, intenta. Más Cristo. Más Dios. Sí. Más Dios muestra su amor. Más Dios muestra su amor. Que aún nosotros. Déjalo así. Más Dios muestra su amor. ¿Cómo mostró su amor? Por nosotros. Por nosotros. Que aún siendo pecadores. ¿Qué hizo Cristo? Cristo. Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Listo, Samuel. Muy bien. Marianita, Romanos 5:8. No leas, trata de recordar. Más Dios muestra su amor con nosotros, aún siendo pecadores, ¿sí? Cristo murió por nosotros. Excelente, excelente. Muy bien. Esa es la demostración.
Recuerden, por favor, esto no se los digo, no es una manera, miren, algunos dirán, ay, es que nos queremos asustar. Sí, no. Lo que quiero, pero más que asustarlos, quiero ayudarles a entender la realidad. ¿Sí? La realidad es que antes de yo ser un cristiano, Satanás era mi amo, mi dueño, mi jefe, al que obedecía fielmente. Y él no me amaba, él me odiaba. Y él quería, él intentó destruir mi vida muchas veces, con cosas, con amistades, con vicios, ¿no? Borrachándome, por ejemplo, y luego sintiéndome decepcionado a mí mismo, queriéndome quitar la vida. Si yo hubiera muerto, ni Keren ni Josué hubieran llegado a existir. En algún momento que yo intenté quitarme la vida, una vez muy borracho, muy, muy borracho, terriblemente borracho. Yo estaba tan tomado, me desperté y todavía estaba tan ebrio que yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo se me ocurrió tomar de esa manera? Y yo tenía que ir a trabajar ese día. Me levanto a trabajar y estoy borracho, todavía tambaleo para un lado, para el otro. Me baño y digo, no, ahorita el duchazo me quita. No me quita la borrachera y yo sigo borracho, me visto y sigo borracho, voy a salir de la casa y estoy tambaleándome. No podía creer tanto nivel de alicoramiento que yo tenía en ese momento. Y en el momentico entré en depresión, en tristeza, decepción, me decepcioné mucho de mí mismo e intenté quitarme la vida. Y ahí estaba mi pobre esposa Carolina gritándome, no, que no fuera a ser, y deteniéndome con todas sus fuerzas para que yo no me fuera a lanzar de un quinto piso. Y lo que les puedo decir claramente es que el enemigo, que en Génesis y en Apocalipsis lo hemos representado como una serpiente, él no quería que yo experimentara el amor de Dios. No quería, quería apartarme de todo lo que fuera, porque una vez el amor de Dios viniera a mi vida, ya Cristo me mostraba su amor para conmigo, y que siendo un pecador él había muerto por mí, Dios me iba a salvar, y a los brazos de Dios yo vine a tirarme. Tan pronto el Señor me mostró su evangelio y tocó mi corazón, y finalmente de allí es donde yo me siento segurísimo, es en el amor de Dios, es por su amor en donde yo hallo mejor refugio. Y es en ese amor donde ustedes van a encontrar su seguridad, su crecimiento, su desarrollo, su felicidad, su proyecto de vida, como lo quieran llamar, allí, es en el amor de Dios. Pero Satanás no quiere. Entonces la mayoría de los esfuerzos de Satanás van dirigidos a que tú no experimentes el amor de Dios, de ninguna manera. ¿Cómo? Bueno, hemos visto tres clases de amor hasta el momento. La primera fue el amor ágape. Entonces, Satanás no quiere que tú experimentes amor ágape. Entonces, ¿cómo? Si dijimos que la familia es el lugar donde Dios quiere que tú experimentes el amor ágape, ¿qué puede hacer Satanás para que tú no experimentes el amor ágape? Destruir tu familia, dividir la familia. Aún poner en tu corazón sentimientos de odio. Amargura por tu familia. Exacto. Y es una manera de apartarte para que tú no llegues al amor ágape. Muy bien, muy bien, muy bien. Esos son ejemplos. La segunda clase de amor que nosotros estuvimos mirando es el amor de amigos. Y ya saben que en proporción deben tener en cuenta que lo que más debe haber en nuestras vidas debe ser amor ágape. Muchachos, por favor, no pierdan el orden y el equilibrio de estas cosas. Lo que más debe dominar nuestras vidas como cristianos es el amor ágape. El amor ágape nos sostiene, nos hace poder amar al que nos aborrece. El amor ágape, si nosotros estamos allí siendo, y el amor ágape viene de Dios mismo, es la manera, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo, Él me muestra, más Dios muestra su ágape, su amor para con nosotros, en que siendo aún aborrecedores de Dios, marihuaneros, borrachos, injuriosos, vanidosos, egoístas, orgullosos, a pesar de eso, Cristo muere por mí. Entonces, el siguiente amor es el que el Señor nos quiere que sea algo también muy estable en nuestras vidas. Está en el centro del triángulo y la parte del centro pues es una parte más angosta en espacio que la parte del ágape, que es la parte de abajo, que inclusive es más grande el amor de amigos que el amor físico o sexual, que es el último que hemos estado mirando y tenemos que tenerlo. Es ese amor de amigos. Y volvemos al punto. Satanás no quiere que experimentes el amor verdadero, el amor de amigos. No quiere que experimentes.
Él quiere que tú cada vez que veas una persona, en vez de pensar en tener una buena amistad, no, tú solamente estás pensando en tener una relación sexual con otra persona. Y es lo primero que viene a tu mente, tener relaciones sexuales. Uy, tener relaciones sexuales, tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque hemos invertido, hemos cambiado, Satanás ha invertido el orden de esto. No es amor ágape lo que está bajo, sino amor físico y sexual. Y cuando las vidas de las personas, y hay muchas personas en esto, hay gente dedicada solamente a esa clase de amor. Están mal utilizando el sexo porque el sexo no fue dado para que yo tenga relaciones sexuales con lo que se me ocurra, con quien se me ocurra y cuando se me ocurra. Eso no es bueno. Detrás de la actividad, de la vida sexual, de las relaciones sexuales, no solamente se intercambian besos, caricias y lo que hay en una relación sexual, sino que hay mucho más de eso. Hay algo espiritual. Por eso la Biblia dice que el que se une a una ramera se hace uno con ella. O sea, yo me prostituyo al tiempo que voy a utilizar el servicio de una prostituta. Me prostituyo. Yo salí prostituido de ese tipo de amor. Es que no es así nomás, que tú lo haces y no pasó nada. No, yo lo vi, mi papá no se dio cuenta, mi mamá no se dio cuenta, mis hermanos no se han dado cuenta. Hay alguien que sí se está dando cuenta siempre. El amor de amigos, que es el amor y el afecto sincero que tenemos por personas con las que nos gusta pasar tiempo. Entonces aquí hablamos algo importante del amor de amigos. Por eso no es una persona, tú no te puedes casar con una persona que recién conociste, ¿no? Ay, no, ahora tengo una súper amistad. Una super amistad con una persona que acabas de conocer hace un mes, no puedes tener una super amistad. Y tengan cuidado porque muchas veces en la juventud, yo les he contado muchas historias de mi vida, pero les conté la historia de una muchacha que yo pensé que era el amor de mi vida. Y hablábamos horas por teléfono cuando no había llamadas ilimitadas y mi pobre madre no llegaba. ¿Quién se está pegando al teléfono? Que mire ese recibo. Yo. Pero yo no podía. Y más adelante esa muchacha resultó embarazada. El colegio entero lo dijo porque el rector lo puso, un día nos detuvo en la formación, y dijo, bueno muchachos, tengo que hablarles, que no hay que ir. Todo el mundo, uy no, ¿quién sería? Cuando menos, no, es la pelada la que yo estaba tragado. Yo, qué iluso. Hay amor de amigos entre personas del mismo sexo y del sexo opuesto, así que no es pecado tener amigos con personas del sexo opuesto, no deberíamos verlo así. Tenemos que tener cuidado que esas relaciones, esas amistades, digamos que hay algo que entender. Yo me puedo relacionar como hombre con los muchachos de una manera diferente a la manera en la que me puedo relacionar con las chicas de otra manera. ¿Sí? Así que deberíamos tener en cuenta, sí, claro, si yo tengo un amigo que es hombre y un amigo que es mujer, claro, los dos pueden ser mis amigos, pero no necesariamente lo que hago con mi amigo hombre lo puedo hacer con mi amiga mujer porque ella es mujer. Y entonces, debido a eso, va a haber algunas cosas que yo no puedo ser tan cariñosito, porque entonces podría estar produciendo sentimientos en la vida de ella y podría, sí, ¿qué más preciosura? No, espérate, sí, exacto, o sea, espérate, ¿no somos amigos? Sí, pero no, preciosura, estamos pasando a otro nivel. ¿A dónde está llegando con esas cosas? No, es que no he hecho más sino pensar en ti día y noche. Estás pensando como demasiado, ¿no? ¿Por qué será? ¿Y qué piensas? No, cositas, mire, ya ni me diga nada más, ¿sabe qué? Dejamos esto hasta aquí. Porque ya esas cositas pueden ser otros temitas relacionados allí y tal vez no sea una amistad que te convenga entonces, por lo menos en ese momento. Como cristianos debemos desarrollar amor agape por todas las personas, pero no todas las personas pueden ser amigos íntimos. Antes de un matrimonio feliz necesitamos tener amor de amistad por el otro. Así que antes de pensar en casarme con otro y que no lo quiero perder, como le dimos en un caso de la vida real que hicimos de una chica, la chica no quería perder su novio, ¿y qué hizo? Se entregó a los deseos sexuales, él venía invitándola a tener relaciones sexuales y la chica por no perderlo dijo, no, yo no quiero que me lo quite otra. Fue a acceder a los deseos y él ahora sí la quería, ¿no? Finalmente, si ellas, acuérdense de esto, chicas, especialmente se los digo a ustedes, si ustedes se prestan para ser usadas, no esperen otra cosa, que las traten como objetos. No se presten para ser usadas, entonces no las van a tratar como objetos, porque no son objetos. Entonces no dejen que nadie venga a hacerle propuestas y a tratar de tratarlas como un objeto, ¿no? Objetos no somos. Entonces no se presten tampoco para eso. Como amigos podemos disfrutar de estar juntos, hablar, compartir el uno con el otro.
y es algo positivo. Yo pienso que realmente necesitan entablar relaciones sanas con un lado y con el otro. Evitar, si tú empiezas a salir, si tu mejor amigo se vuelve un muchacho, eso puede conllevar a otras cosas más adelante. Si se ven siempre solos, salen juntos. Si tú tienes una relación con una chica y es tu mejor amiga, pero empiezan a salir solos, empiezan a cogerse la mano, empiezan a hablar de cosas, ella te empieza a contar sus asuntos íntimos, tú le compartes, ahí ya la relación se puede pasar a otra cosa. Por eso, se pueden tener relaciones con personas de otro sexo, pero siempre comparte esa relación con otra persona. O sea, no salgan de a parejas, porque salgan de a tres, de a cuatro, ¿sí? Cuando van a salir, y compartan. Y tengan momentos de compartir, no vean eso como algo malo, ¿no? ¿Con quién estabas? No, estaba con Pepito, con Pepita, y, chévere, está bien, no hay ningún problema. La amistad es un amor tierno por el otro, así que en medio de la amistad no hay deseos escondidos, ¿sí? No hay cosas guardadas, no hay miradas obscenas, ¿sí? Lujuriosas, no, porque es una amistad, entonces uno huye a hacer esas cosas, no las hace, porque no somos, los seres humanos no somos solamente algo físico, o sea, hay mucho más que lo físico. Sofía. ¿Se podría decir que cuando dices que es un amor tierno, se podría decir de una forma inocente? Lo que pasa es que la palabra inocente no cabe dentro del estado en el que nos encontramos como pecadores. Entonces, y la inocencia... La inocencia siempre, digamos, la podemos encontrar mejor siempre en los niños que en las personas adultas, ¿sí? O ya, ustedes en la edad que tienen, ustedes son adultos muy jóvenes, pero ya no son niños. Ninguno de ustedes ya es un niño. Bueno, de pronto es el menor, Marianita. Sí, de pronto Samuel y Marianita ya están, pero ya están inclusive entrando a una etapa donde están empezando a entrar en cambios, y dentro de poco entrarán en una etapa ya de preadolescencia y pubertad, donde muchos cambios físicos empezarán a suceder, y entonces ya esas cosas que antes les gustaba ya no les gustan tanto, y van a empezar a cambiar de gustos, que son cosas que a algunos ya les ha pasado. Vimos algunos ejemplos en la Biblia de amor de amistad, ¿sí? Los amigos están juntos, se conduelen y se consuelan cuando pasan por momentos difíciles, oran, un amigo ora por su amigo. Entonces un amigo debería siempre encontrar, oye, ora por mí, mira que voy a hacer eso, puedes orar por mí, genial, eso debería ser un amigo por ti. Y tú deberías ser un amigo al que le escribieras para que ore por ti mutuamente, chévere. ¿Sí? Es más unido que un hermano, es alguien que ama, que comparte sus bendiciones económicas, ayuda en momentos de necesidad, te da un lugar privilegiado en su vida, se goza en esa amistad, compromete su propia vida hacia la amistad, hacia ti mismo. Hay acuerdos, se comparte propósito, comparte momentos con sus familiares, están pendientes de ti, es decir, que tus amigos los conocen en tu casa, no es que tengo un amigo en internet y nadie lo conoce, no quiero que nadie lo vea. ¿Y usted qué está haciendo ahí? ¿Y qué? Es mi amigo. No, o sea, ¿por qué? Y fijo, mínimo, es alguien que puso una foto de perfil de alguien que te cae como anillo al dedo, pero ni siquiera es la persona. Como ya hemos hablado de algunos ejemplos, están pendientes de ti en momentos difíciles, los amigos se saludan. Vimos ejemplos de malos amigos también y lo que hacen los malos amigos, ejemplos en la Biblia, se mofan o se burlan con desconsideración y desprecio, porque no está mal que a veces chistemos y molestemos y nos saboteemos un poquito, pero cuidado cuando tú te le vuelves el parche al otro y ahora todo el tiempo la coge, cuidado, ¿sí? Entonces tú le puedes decir a una persona así, venga, usted me desprecia, ¿por qué? Pues es que usted todo el tiempo me cogió de parche, burlarse de mí. Los amigos también a veces entran en discusión, disputas, aborrecer y volver en contra. Pasa, los amigos de Job se volvieron en contra de él, le aborrecían, ya no le tenían tanto amor, tanta consuelo. Eso pasa con las malas amistades. Se mantienen lejos, te comprometen con deudas, son chismosos, son interesados, te invitan a hacer cosas malas donde tú vas a pecar contra Dios, te hacen proverbios, ahí estamos, podríamos añadir ahí ese versículo. Te hacen pasar sufrimiento por su pecado, te desean lo malo, te engañan, se vuelven enemigos, te hacen heridas. Ahora vamos a hablar, y ya comenzamos a hablar un poco de qué es el amor físico o sexual. Y bueno, algunas cosas que queremos recordar hoy. Este ya es un amor más especial, realmente ya cuando hay un contacto físico
con otra persona, ya la persona tiene otra posición en la vida. Por eso el amor físico o sexual debe ser por una sola persona. No puedes compartir amor físico o sexual. No tengo tres muchachas. ¿Se acuerdan que vimos el caso de un muchacho que tenía? Le gustaba la de la iglesia, le gustaba también la del barrio y la del colegio. Fijo, sí. No, eso pasa así. Eso son cosas. ¿Por qué? Porque tiene empatía. Lo que pasa es que una persona así necesita dirección. No, yo pienso que realmente eso es... la verdad, yo recuerdo mi vida de muchacho y yo recuerdo haber sentido que a mí parecía, y digo, claro, eso en un momento me pasó a mí. El amor que le decía hacia esa muchacha que resultó embarazada, para mí era un amor así como de amistad y añorando que algún día fuera algo más serio, pero no estaba enfocado en eso. ¿Sí? Me gustaba hablar mucho con esa muchacha, hablábamos horas con esa muchacha, por ahí mi mamá pagando recibo otra vez, por eso la amo tanto. Y por eso la amo tanto y la ayudo, porque de verdad todo lo que mi madre tuvo que hacer. Pero realmente en ese andar de la vida también, recuerdo otras relaciones con otras muchachas. Algún día una muchacha se me acercó a decirme, mira, es que yo soy amiga de Patricia. Y Patricia quiere verse contigo allá detrás de los salones. Entonces yo le dije a la chica, bueno, gracias. Y yo no iba. Al otro, eso, siempre me caían en el descanso, porque pues en el tiempo de las clases estamos en los salones y ahí no hace eso. Entonces volví al descanso la siguiente vez y volvió la misma chica y me dijo, mira, es que Patricia, que si vas allá, que te tiene algo preparado. Me decía que quería verme, y la verdad la chica tenía una fama en el colegio y decía nada. Entonces yo le decía, bueno, listo, gracias, chao. La tercera vez vino la chica otra vez, en otra ocasión. Pasó un tiempo y no sé qué, me dijo, mira que Patricia está esperando que vayas. Y entonces yo, para quitarme la encima, le dije, mira, ¿sabes qué? Dile a Patricia que es que la que me gusta eres tú. Y él apenas se puso roja. Y se quedó así. Y después yo empecé a hablar con la chica y luego nos hicimos novios. Bueno, amigos, realmente. Yo fui a la casa. Bueno, les digo que fueron novias en el sentido de que verdaderamente empecé a tener una relación con ella, digamos, en que salíamos juntos al final. Yo la acompañaba a coger el bus. Alguna vez ella me invitó a su casa, me presentó a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermana, y a sus hermanas, a todo el mundo en la casa. Y pues cuando hacíamos algo, yo estaba era pendiente de ella. La verdad era algo muy, muy de joven, muy inmaduro. No les podría decir que inocente, porque por eso te decía, inocente no era, pero sí era muy inmaduro, ¿sí? Entonces, en algún momento, digamos, esas cosas pasan y nosotros vemos ese tipo, sí había cierta atracción. La pelada no era pues la más bonita, Patricia se maquillaba y el uniforme, la falda de ella del uniforme era más cortica que todos, ¿sí? Pero a mí no me interesaba eso, ¿sí? A mí no me gustaba ese tipo de cosas, entonces yo no le prestaba atención a ella, pero esta pelada que me parecía, y siempre venía así con su carita y yo me quedaba mirándola, y entonces para quitarme la encima de la boca, yo le dije, ¿sabes qué? No, es que me gusta esto. Entonces, pasan esas cosas pueden pasar en un momento determinado, pero sí había cierta atracción física, desde luego, pero todavía era un amor muy inmaduro. Yo no tenía realmente en esa época, mi papá y mi mamá ya se han separado, yo andaba muy solo en mi vida, no tenía quien me diera dirección, consejo, yo no tenía realmente a quien preguntarle cosas. Digamos que la relación que yo tenía con mi papá y mamá pues no era la mejor, entonces no tenía mucha confianza con mi mami, y mi papi pues era un hombre que me aconsejaba cosas malas, entonces pues no era muy conveniente también su consejo. Entonces yo andaba muy solo, era una época donde yo andaba muy solo. Yo realmente reconozco que me faltaba mucha dirección, que yo hubiera querido que alguien me aconsejara, que alguien me explicara, y yo tomaba decisiones muy apresuradas. Entonces básicamente la relación con esa chica se dañó porque
porque yo era muy impulsivo y una vez le llegué a la casa tomado, y yo, usted no me quiere, y nada, eso fue una bobada. Sí, un show, y ahí el papá de ella le decía, sí, yo dije que a ese muchacho no le conviene, y claro, y, sí, ella, y el papá tenía toda la razón, honestamente el papá tenía toda la razón, pero sí les quiero decir que es natural que esas cosas se presenten y que estén allí, pero tenemos que tener cuidado cuando nosotros dejamos que esas cosas nos controlen y nos lleven a tomar decisiones, porque es allí donde más expuestos estamos a tomar malas decisiones y nos vamos a exponer a cosas que nos van a sacar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, por eso deben tener en cuenta esto muy importante. Nosotros sí debe haber un amor sexual o físico en nuestras vidas, hace parte de nuestras vidas, pero ese amor sexual o físico debe ser por una sola persona y es para cuando estemos casados, para esa persona. Entonces, debe ser en esas condiciones, para una sola persona, no para la del barrio, la de la iglesia. No, no debería ser así, ¿sí? Tienes que definir, tienes que... Falta orientación. Eso lo vimos con el caso del muchacho. Solamente porque quiero que recuerden, este era el príncipe. Le puse la cara de ese Leonardo DiCaprio. Ay, ay, me van a censurar. Bueno. Estas eran las muchachas, ¿sí? Miren, ¿saben? La muchacha que me mandaba razones se llamaba Patricia. La muchacha que yo le dije tú me gustas se llamaba Sandra, pero la con la que estoy casado se llama Carolina. ¿Ven? Miren, yo era el que pensé que Patricia tenía ganas de que nos besáramos. Sandra fue una chica con la que estuve, salimos juntos, nunca pasó nada más, salimos juntos, y pues ella, me conocí su casa y todo. Y Carolina, pues, es mi esposa. Es la mujer con la que ya hemos vivido ya 26 años. Cumplimos con Carolina este año de estar juntos. Imagínense, 16 años tenía Carolina cuando la conocí. Y estoy muy feliz al lado de mi esposa. Tengo hijos que amo en el alma, que son de mi esposa. Y adoro. Yo le doy gracias a Dios por esa vida. No hay nada mejor que realmente... Hoy en día disfrutar de una sola mujer y de saber que con ella yo puedo disfrutar en mi amor físico y sexual para con ella y que eso está aprobado delante de Dios. Es donde Dios lo permite y es donde lo podemos disfrutar los dos y que no es nada malo. Alguna vez me encontré con Sandra y Sandra se casó, felizmente casada, me imagino. Y de Patricia sí no volví a saber nada de ese muchacho. Pero miren, Sandra era la de la iglesia, entregada a agradar a Dios, desinteresada, siempre pensaba en los demás, motivada a Roberto a pensar en Dios y hacer cosas para el Señor. Patricia era la vecina de Roberto, habían crecido juntos, hablaban fácilmente de cualquier tema, era agradable, divertida, había confianza, comprensión, se interesaba mucho por ella. Carolina era la chica más hermosa que Roberto conocía, el rostro más bonito y el cuerpo más esbelto, le hacía sentir orgulloso. Cuando andaba con ella, iban juntos a reuniones, le atraía mucho físicamente. Inclusive, sí les digo que mi esposa pobrecita que está ahí. No digas más. Pero no estoy revelando nada de nuestra vida personal íntima, solamente cosas que obviamente están allí y que hacen parte de nuestra relación. Pero sí les quería decir que al principio, antes de conocer a Cristo, como Carolina y yo ya llevamos tantos años juntos, antes de conocer a Cristo, nuestra relación con Carolina era muy, muy emocional y muy física. Básicamente era lo que más dirigía nuestra relación, emociones y lo físico. Y realmente, tanto es así que antes de yo llegar al Evangelio a conocer a Cristo como a mi Salvador, Carolina y yo ya no nos habíamos separado. O sea, ya lo físico y lo emocional no nos sostuvo más. Y ya las cosas estaban en otro nivel y ya la relación se había dañado mucho, pero gracias porque el amor de Dios nos restauró y hoy nos permite pues estar juntos. Entonces, recuerden por favor que el amor físico es un amor especial, muy especial, que se debe compartir solamente con una persona y debe ser con la persona con la que estés casada, porque es allí donde Dios quiere que eso suceda, donde Dios lo aprueba, donde Dios lo ha dado para ese momento. Sí, para ese,
exclusivo momento. Ese momento además debe ser algo muy especial, pero nunca va a ser lo más importante. O sea, algún día, en algún momento, lo físico va a suceder en la vida de aquellos que no lo han experimentado, pero no, ese no va a ser lo más importante. El día de la noche de bodas, como se llama, o la luna de miel, eso no va a ser lo más especial de la relación. La relación tiene que haber comenzado antes, con una amistad. Antes, con un amor ágape, donde como creyentes compartieron el amor por el Señor y amor hacia el Señor los llevaba a los dos a amarse en el amor ágape. Y entonces los dos seguían juntos en el camino del Señor, no por fuera, no que este se desbocó por allá, vivió perdidamente y luego, no. Ahora, si Dios no me hubiera permitido a mí encontrarme con Jesucristo, mi vida hubiera sido un pasado nomás de cosas y un triste presente. Así que lo que les quiero decir con esto es que Dios puede dar algo mejor todavía si nosotros ya hemos permitido algo en nuestras vidas. Hay algo mejor todavía del Señor para darnos que está allí, así que no lo podemos desechar. No quiero que ustedes piensen, no, yo ya lo perdí todo, porque no lo vean así, porque lo físico realmente ni siquiera viene a enriquecer la relación. Lo físico es algo especial que se suma al resto de las cosas, pero no es lo que se vuelve lo más importante, ¿sí? Eso no es lo más importante en una relación. Para poder disfrutar de esa relación física, el matrimonio es el diseño de Dios para poder disfrutar de esa relación física, ¿no? El diseño de Dios es el matrimonio, y es en el matrimonio donde el amor sexual viene a ser entregado por Dios para que el hombre y la mujer lo disfruten. El hombre y la mujer en el matrimonio se comprometen el uno al otro de por vida. Por eso les decía ahora a las chicas, y no todavía a las chicas, porque yo también conocí mujeres malas en el trabajo, en mi vida secular trabajando, conocía mujeres que eran malas y les gustaba, no les importaba hablar de su vida y revelaban, no, es que este no se cree, que este sí se cuenta. Pesado, una mujer que te venga a desacreditar, que. Y mala imagen para ella, ¿no? Pero finalmente el asunto es que hay mujeres que no lo ven de esa manera, entonces todavía ustedes no quieren a alguien que se vaya a burlar de ustedes, ¿no? Que los menosprecie, que los utilice, que se manipule. Por eso es que debemos entender estas cosas que estamos mencionando. Ese amor en el matrimonio es un amor de compromiso. Así que en el amor físico debe haber compromiso. No es solamente me gustas, te gusto. Tenemos la ocasión, yo no tengo que dar cuentas en mi casa a nadie, tú tampoco, vámonos entonces a algún lugar donde podamos estar solos. No se trata de eso, no se trata de eso. No debería nunca tomar a la ligera eso, porque no debería ser así. No pierdan eso, no entreguen eso tan valioso que Dios les ha dado de una manera que no vale la pena, no vale la pena. Algún momento les leí una historia de este libro, de Rescatar al Infierno, porque es un libro verídico, es un testimonio de una familia, y cuenta la historia, en una parte del libro se cuenta la historia, la primera vez que Mari entrega su virginidad a un hombre. Ella ese día, antes de acostarse con ese hombre, era todavía una mujer virgen. Ese día ella estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Estaba en un concierto, vio un muchacho y bajo el efecto del alcohol y las drogas se desinhibió totalmente, y finalmente el muchacho aprovechó eso y fue y la llevó a un lugar donde finalmente tuvo relaciones con ella, y al otro día ella estaba súper arrepentida. El título del caso se llamaba Una vez fuiste virgen. Y contaba la historia, ¿no? O sea, ¿sí recuerdan la historia del momento? Contaba la historia de esa muchacha, cómo cayó allí. Es cortico, se los voy a leer porque es cortico. El día que Mari asistió al concierto de rock con el combo, fue un chico que a ella le gustaba, se atraían mucho y no se cuidaban de ocultarlo. A ese joven le apodaban el toque, era de aspecto bien parecido. Escucharon el rock pesado, bailaron, emitían alaridos, se besaban y acariciaban frenéticamente, consumían marihuana, cocaína y bazuco. El toque no desaprovechó la ocasión y bajo el efecto de una fuerte traba, invitó a Mari a su propia casa. Se encontraron solos. Él acariciaba mientras la iba desnudando.
Los efectos de las ininterrumpidas dosis de drogas hicieron que ella prácticamente no se percatara de lo que estaba sucediendo. Todo era fantasía en sus viajes. Podía ver al toque como el príncipe azul que la llevaba en los brazos por las níveas alfombras del Palacio de las Hadas, mientras un enjambre de duendecillos los adornaban con estrellas y luminosas sumidos en las notas sublimes de un himno celestial, pero ahí estaba ella, sin que experimentara dolor alguno. El toque la violó. Ella, aquella que había sido una cándida niña, luego que reaccionó y le fue pasando un poco la acción de la droga, despertó adolorida y sangrada. Acababa de perder su virginidad de la manera más torpe e indignante, sin pena ni gloria, como dicen. Eso bastó para que Mary rechazara para siempre al toque y para que por un largo tiempo perdiera todo interés en el acto sexual. Mary salió de aquella casa consumida por la vergüenza. No lograba orientar sus pensamientos y temiendo regresar a su hogar, divagaba por esas calles del barrio San José, aterida por el frío, cuando se le vino la idea de refugiarse en la casa de su amiga Sonia. Allí, Nora, la madre de Sonia, le preparó bebida caliente, la animó y le brindó acogida. Ella estaba tan afectada por eso que ni siquiera quería llegar a su casa. Esta es la historia de una muchacha en la guerra. Dice aquí, en el hogar de Mary había tanta preocupación que todo aquello se estaba convirtiendo en una tragedia por la tardanza de Mary. Se consternaron, mas cuando alguien les descubrió de que ella y sus amigas eran adictas a la marihuana y que el círculo selecto de sus nuevos amigos estaba compuesto de drogadictos, Nora llamó a Natilde para informarle que la niña estaba en su casa, que tuviera paciencia, prudencia en el trato con Mary. Que si lo consideraba conveniente, que la dejara unos días más en su casa, que como Nora era mormona, la podía llevar al templo mormón para que oraran por ella y la ayudaran con una especie de terapia espiritual. Julio fue a hablar con su hija, la trató bien, le ofreció ayuda y su respaldo. Todo eso era insólito a los ojos de Mary, pero ya la olla se había destapado, todo se estaba revolucionando, todo el mundo estaba escandalizado. Incluso en el colegio llevaron a cabo una reunión con los padres de familia. El combo, como se hacían llamar ellos, habían sido descubiertos. Bueno, hay mucho más y no es el único caso. Es una familia donde hay como cuatro mujeres y como tres muchachos y todos tienen una historia y el libro toca, pero enfoca mucho en la vida de Mary y de otra de sus hermanas que pasaron por unas cosas terribles, 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 no solo sexualmente. Pero pues este relato de ese libro que es, vuelvo y les digo, está basado en la historia de una familia que se llama Rescatar al Infierno, porque fue una familia que se sumergió en muchas cosas muy malas y luego fue rescatada por el Señor. El amor de Dios, ¿no? Ese amor ágape que el Señor muestra para con el pecado. Pero aquí tenemos una experiencia. Digo, mira, esa muchacha, solo claramente bajo el efecto de algunas sustancias, porque si ella no hubiera estado en esa condición, seguramente lo evita, se sale, bueno. Pero allí, el otro tipo no vio otra cosa sino cómo aprovecharse ella y finalmente ella terminó siendo abusada, llegó a ser algo donde ella ni siquiera pudo realmente participar. Entonces, nosotros como creyentes estamos llamados a proteger la bendición del amor sexual. Cada uno de ustedes está en el deber y la responsabilidad de proteger el amor físico en sus vidas. ¿Cómo lo pueden hacer? Obedeciendo uno de los mandamientos de Dios que dice, no cometerás adulterio, no fornicarás. Dios ha dicho sencillamente, no necesitamos entender más, no necesitamos ir más allá, no necesitaremos mirar cuántas veces Dios dice no forniquemos, cuántas veces Dios dice no cometerás adulterio. Y esta es la manera en la que tú te vas a proteger, vas a reservar el amor físico o sexual para ese momento. La Biblia prohíbe la impureza. Quiero que vean un pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 4, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer, Primera a los Tesalonicenses 4, vamos a leer, por favor. 4, 1 al 6. ¿Puedes leer, Felipe? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 6, hermano, por favor.
Sí, señor. Gracias. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Perfecto, muchas gracias. Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y como cristianos, nosotros amamos la voluntad de Dios. Nosotros los cristianos ya no estamos en la búsqueda de donde vamos buscando la voluntad de Dios como si fuera algo que no hemos encontrado. La voluntad de Dios se centra en la persona de su Hijo Jesucristo. Todo el que conoce a Cristo como su Salvador, ahora está en la voluntad de Dios. Ya ha encontrado la voluntad y el propósito de Dios en su vida, está en él. Así que no estamos todos los días, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida el día de hoy? Todos los días. Y en Cristo, el Señor nos menciona específicamente su deseo de que Él quiere nuestra pureza. Y para eso me tengo que apartar de toda impureza. Eso es, la voluntad de Dios es mi santificación. Apártate de toda impureza. Entonces la impureza puede en un momento estar definida acerca de lo que miro por internet. Otra manera en la que tengo que apartarme de la impureza es con lo que veo en la televisión. Tengo que tener cuidado porque, ¿qué dice aquí? Dice, ninguna agravie ni engañe nada a su prójimo porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor está en contra de estas cosas. Pero cuando nosotros vemos una película donde tienen una escena sexual y nosotros nos quedamos viendo la escena, no rehusamos rechazarla, sino que nos quedamos. Es simplemente para que lo entiendan. Es como, digamos que ustedes ya están casados, ¿sí? Y están en su noche de bodas y de pronto hay un huequito en algún lugar de la habitación donde se encuentran y alguien entró a mirar. Pero hoy en día, estos huequitos ahora son pantallas gigantes de cine, pantallas de computador, pantallas de celulares, pantallas de televisores, son esas ventanas de entrada al acto sexual en la vida en dos personas. Nosotros no podemos, tenemos que apartarnos de esa impureza. Porque esas cosas, el Señor es vengador, el Señor va a traer juicio sobre esas cosas. Nosotros no podemos estar allí, nos vamos a contaminar y no vamos a seguir la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y esa voluntad de Dios en nuestra santificación nos demanda a nosotros apartarnos de toda impureza. Cualquier cosa en la que mi vida se vea involucrada en lo impuro. Lo impuro es como algo sucio o manchado. Algo impuro, para que entiendan, no necesariamente tiene que ser algo totalmente sucio. Es decir, yo les digo, mire, desde luego que de ninguna manera ningún cristiano debería estar mirando, no debería hacerlo y no lo haría si verdaderamente es un creyente, mirando pornografía. ¿Sí? No deberíamos estar involucrados en eso de ninguna manera. Si alguna persona cae en esto, lo primero que debería hacer es evaluar su salvación. Porque cuando una persona está en la práctica del pecado, es una persona que todavía no ha llegado realmente a la salvación. No importa cuántos años lleve en la iglesia y cuánto lleve haciendo, no importa, porque el Señor es vengador de todo esto. Así que cuando nosotros pensamos en este tipo de cosas, no pensamos en que yo no veo pornografía y no, pensamos realmente en las cosas que sí vemos y cómo algunas de esas cosas nos involucran en la impureza. Y el amor físico se va a ver contaminado por esas cosas. ¿Qué tal el antecedente sexual? Póngase a pensar lo siguiente. No voy a desacreditar ni a desprestigiar a nadie, pero póngase a pensar el antecedente sexual de una mujer o de un hombre que han practicado la prostitución. Que han practicado la prostitución años. Es decir, que han vendido, intercambiado sexo por dinero. Por años. Y luego un día tú lo conoces como una persona normal, porque la persona no siempre está en eso. ¿Sí?
cuando la persona está dedicada a eso, la persona también tiene una vida, también tiene papás, también tiene hermanos, también a veces tienen hijos, y en esa vida es una persona normal. Cuando va a eso, se viste de cierta manera y se prepara para ciertas cosas. Si tú conoces a la persona en su vida normal, y luego esa persona, entonces te enamoras de esa persona, inmediatamente quieres juntarte con esa persona. ¿Te puedes imaginar lo que puede traer esa persona a tu vida sexualmente cuando esa persona tiene un recorrido sexual de esa clase? Que ha vendido sexo, ha cambiado sexo por dinero. ¿Algún hombre quiere tener una mujer que se ha acostado con 50 hombres por dinero? ¿Alguno de ustedes les gustaría estar interesado? Yo no. Puede que alguien diga, ay, a mí sí. Sí, usted sí, pero a mí no. Y yo no le aconsejaría, yo no quisiera eso para mis hijos, para ninguno, ni para ustedes. Y sé que no es bueno para nadie. Pero como hoy en día queremos llamar las cosas con otro nombre. No las vamos a ver desde la perspectiva de Dios. Vamos a verlas desde la perspectiva del hombre y sus necesidades. Entonces simplemente vamos a cambiar los conceptos y a dar nuevas definiciones. Pero eso no cambia los hechos. Los hechos siguen siendo lo mismo. El sexo es sexo. Y si lo cambias por dinero, tú estás en la práctica de la prostitución, simplemente. Y entonces una persona con antecedentes llega a tu vida. Pero por eso es que Dios quiere protegerte de esas cosas. Entonces deben recordar que una de las cosas en el amor físico o sexual que vienen de parte de Dios, para que ustedes puedan apreciar ese amor y guardarlo para el momento adecuado, es que ese amor debe estar comprometido a la relación con una persona dentro del matrimonio. Y entre tanto eso sucede, ¿sí? Mientras tanto, tú vives en pureza. Te apartas de toda forma de impureza. Imágenes, libros. Este no tiene imágenes de ese tipo de cosas. Pero hay libros, revistas. Te apartas de eso. Hoy en día los periódicos tienen una sección de mucha impureza. Te apartas de poner tu mente, de leer, de ver. Te apartas de esas impurezas. Eso sería lo que tú deberías hacer respecto al amor físico. Así que miren, el amor físico en primer lugar te atañe a ti, no a la otra persona. Antes de tú pensar en tener amor físico o sexual con otra persona, debes pensar en tu propio amor físico y sexual para contigo mismo. Y tú te debes apartar. Entonces, deberían ustedes desear ser celosos con la palabra de Dios en sus vidas acerca de eso y querer que haya una persona mañana, cuando Dios les permita eso, sea con una persona que ha sido celoso también con eso. No una persona que ha sido entregada a sus deseos. Yo fui un hombre entregado a mis deseos antes de conocer al Señor. Me arrepiento de haberlo hecho. Lo hice en ignorancia porque estaba en incredulidad. Pero no me parece nada bueno. En ese sentido, entregado a mis deseos, yo me aproveché de algunas personas. Otras personas tal vez se aprovecharon de mí. No vale la pena. Ese no es el plan de Dios. Nada, como les digo, el plan de Dios en el momento adecuado. Y aquí claramente está hablando del matrimonio. Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y luego dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Pues claramente ese pasaje está diciendo, mira, el sexo que hace parte de lo que se practica en la fornicación, eso es para el esposo o la esposa. Ese pasaje lo está diciendo. Es allá. Estas son las instrucciones. Pablo dice, ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Estas son las palabras del Señor Jesús. Pablo está hablando en esos términos. Dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean puros. Y para ser puros tienen que apartarse de impurezas, relaciones, amistades, conversaciones, momentos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que buscar la pureza en nuestras vidas. ¿Charlie? Sí. ¿Pensaban algo así? Debemos pensar con la razón antes que con la pasión, ¿sí? Es algo que alguna vez escuché y es verdad, ¿no?
Debemos pensar con la razón antes que con la pasión, porque en algunas relaciones con el sexo opuesto puedo sentir afecto o sentirme importante para la otra persona, y mi cerebro segrega esas sustancias que estimulan el área del placer, pues en mi cerebro, ¿no? Y esto me puede llevar a ser adicto a esos estímulos. Y cuando una persona está bajo el efecto de una sustancia narcótica o adictiva como el alcohol o el azúcar, ya no está en su cabal pulso y por consiguiente no puede pensar correctamente. Así que lo que debe prevalecer es la razón, evaluando qué es lo que está sucediendo antes de querer seguir experimentando esa sensación de placer. Debo llevar a los pies de Cristo esa circunstancia y pedir dirección respecto de cómo debo manejar esa relación y qué es lo que el Señor quiere de mí y con la otra persona. Sí. Sí, la razón tiene que estar allí por encima de la pasión. Miren Mateo 5:27. Vamos a terminar con eso. Mateo 5:27 al 30. Mateo 5:27 al 30. Aquí el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 5:6-7, está explicando y dándole el sentido espiritual a la ley de Dios, a la ley de los 10 mandamientos. Ha venido hablando de otros mandamientos. El versículo 27 habla del mandamiento que dice no cometer adulterio. A propósito, ¿qué número en los 10 mandamientos es no cometer adulterio? El séptimo. El séptimo, el número 7 es el número de la perfección. Es el número donde Dios dice, haz esto en tu vida y serás perfecto, serás una persona completa. Apártate de eso. Ya les vamos a, bueno, dije que nomás, pero en Proverbios, les mando esas citas por al WhatsApp para que las lean ustedes, por favor. Les mando las citas, no les mando los versículos para no llenar ese grupo con citas bíblicas, pero léanlas, por favor, luego lean el tema. Mateo 5:27, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, algo que estaba diciendo el Señor aquí, es que el adulterio no solamente es el acto físico como tal, sino que el adulterio se concibe ya en el pensamiento y en el deseo. Hace poco hablaba con alguien y le explicaba, mira, el asunto no es que a los naturalmente a los hombres le van a gustar las mujeres y a las mujeres los hombres. Así que existe una atracción natural del sexo, pues. Es natural, es normal. Lo que no es así, no es normal, no es natural. Esa atracción es normal. Pero cuidado, si tú ves y sabes, yo como soy un hombre casado, yo ya no estoy buscando con quién casarme. Y sin embargo, si estuviera buscando con quién casarme, hoy en día como cristiano, yo esperaría en la voluntad de Dios con quién casarme. Y una cosa que no concebiría de ninguna manera es que no fuera que tiene que ser un creyente, una creyente. No puede ser otra persona. Lo segundo es que yo no estaría de buscar una creyente solamente para satisfacer mis deseos sexuales. No la estaría buscando para eso. Yo estaría realmente guardando mis ojos y dejar de codiciar cada vez que veo, porque cuando estoy codiciando y mirando al otro, y mirando a la una, y mirando acá, y mirando por allá, estoy pecando contra esa futura persona que Dios me vaya a dar como mi esposa. El Señor Jesucristo dice aquí que tú pecas contra Dios cuando ya en tu mente estás consintiendo el pecado del adulterio, cuando tú ya estás codiciando algo que no te pertenece. Le pasa al ladrón, el ladrón antes de robar, primero concibe el robo en su corazón, luego lo hace. Por eso decimos, pilas, eche gafa por ahí, porque por ahí hay gente pendiente, buscando echarle mano a lo ajeno. Y antes del ladrón robarte, él en su corazón ya definió hacerlo. Y ahí ya pecó. No pecó cuando robó, sino ya en su corazón. Así que nuevamente, es curioso, pero los seres humanos
somos ladrones de corazón. Y lo sabemos porque hay gente que gana mucho dinero, mucho, mucho dinero, y aún así roba. Y uno diría, no lo hace por necesidad. Luego, ¿por qué lo hace? Porque es un ladrón de corazón. De corazón somos ladrones. De corazón también somos adúlteros. Y Dios dice aquí que tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Si es con mis ojos que yo estoy cometiendo adulterio, yo debo entonces dejar de hacer con mis ojos eso que me lleva a cometer adulterio. Si es con mis pies por donde ando, yo debo dejar de andar por allá donde ando para dejar de pecar contra Dios. Eso es quita, deja de hacer eso. A veces en un momento determinado eso va a significar acabar con una relación con una persona. Puede ser, digamos que en este momento no fuera con ustedes que yo estoy hablando, sino con una persona ya mayor que tiene una relación sexual con una mujer que no es su esposa y lleva con la relación sexual años, viven juntos. Y una persona me dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Acabe. O se casa con esa persona con la que vive, si es el tal, si usted la va a hacer su esposa, o se acaba esa relación. De lo contrario. Y hay gente que se ha acostumbrado y ya se quedaron así. Yo te miro a ti, te doy besitos y ya. Se están usando mutuamente. Entonces, aquí el Señor dice que si nuestros ojos, nuestras manos no son ocasión de caer, mira, deja de hacer eso, acaba con eso en tu vida. Porque eso te conduce al infierno. Mejor te es entrar sin eso que tengas que dejar de hacer, que irte enteramente al camino de la destrucción. El mandamiento en la ley de los 10 mandamientos prohíbe toda clase de impureza sexual, adulterio, fornicación, lascivias y otras cosas semejantes son formas de pecar contra ese amor físico sexual, contra esa otra persona que aún no sea mi cónyuge. Si yo miro a una mujer que no es mi esposa, estoy pecando contra esa persona. Yo estoy pecando contra Dios y contra mi esposa. Imagínense, tres formas de pecar solamente yo como hombre casado. Si yo miro a una mujer y la deseo sexualmente, estoy pecando contra Dios claramente, estoy pecando contra mi esposa porque estoy siendo infiel. Estoy pecando contra mí porque mi cuerpo, la Biblia habla que el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa y de la esposa al esposo. Solo se le puede entregar a él. Si hay alguien dueño de tu cuerpo, ese es tu esposa, ese es tu esposo. Nadie más. Nadie debería estarlo tocando, nadie debería estarlo mirando, nadie debería estarlo deseando, de otra manera. La fornicación, el adulterio, ¿saben cuál es la diferencia entre adulterio y fornicación? ¿Sí? El adulterio se comete cuando una persona ya está casada, ¿sí? Y tiene deseos o relaciones sexuales fuera del matrimonio. No solamente las relaciones, aún los deseos. Un hombre que se mantiene casado, deseando a otras mujeres, imagínense, si la ha besado, si ha tenido relaciones, está en adulterio. Claramente adulterio. Inclusive Jesucristo habla también aquí de que un hombre que se casa y se separa, deja él, la próxima relación que tenga, él va a cometer adulterio. Y hace que esa mujer con la que se meta cometa adulterio. Y esa mujer que se casó con ese hombre. Porque la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Así que el amor físico sexual es para el matrimonio. Debe ser una decisión que tú tomas claro. O sea, con todos tus sentidos, en oración, con todas las convicciones, con toda la tranquilidad. Con el amor ágape, con el amor de amistad. Formado allí adelante donde, excelente. Esta es la relación que queremos que se forme. Y no de otra manera, porque finalmente tú te vas a exponer al pecado en tu vida. La fornicación es una relación sexual entre un hombre y una mujer que no se han casado. La fornicación, como el adulterio, están prohibidos por Dios, junto con toda otra clase de pecados sexuales. Por ejemplo, la pornografía, ¿no? Necesitamos comprender que Dios no se opone a las relaciones sexuales, pero sí se opone al uso indebido de las relaciones sexuales. Ese es el punto. Dios no se opone a las relaciones sexuales, pero sí se opone al uso indebido de las relaciones sexuales. Porque las relaciones sexuales fueron idea de Dios y fueron dadas al hombre y la mujer para que las disfruten dentro del matrimonio.
Y dentro del matrimonio, el sexo es una bendición del matrimonio. Fuera del matrimonio no es una bendición. No es una bendición, no es algo que tú vas a bendecir a la otra persona. Bueno, terminamos hoy aquí. Bueno, ¿quién quiere orar? ¿Alguien quiere orar? Y agradecer a Dios por el tiempo. Amén. Charlie. Señor y Padre, te damos muchas gracias por traernos aquí este tiempo, Señor, para poder aprender de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por este estudio, Señor, de amistad, de noviazgo, Señor. Te damos muchas gracias porque podemos aprender las diferencias, Señor, que hay, Padre, tal vez en este mundo de tanta confusión, donde somos bombardeados todo el tiempo, Señor, por todo tipo de ideas, Señor. Aquí podemos venir a aprender correctamente qué es una amistad, Señor, y qué es una amistad a la luz de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por ayudarnos a entender la diferencia, Señor, entre un amor ágape, un amor fileo, Señor, y un amor eros, donde este último, Señor, lo podemos disfrutar en el matrimonio, Señor. Ayúdanos, Padre, a que todo esto que aquí aprendamos, Señor, lo podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón presente, Señor, para obedecerlo. Que nos guarde, Señor, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Señor, para apartarnos en pos de, Señor, seguir simplemente nuestros deseos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos a cada uno, Señor, en las áreas de nuestra vida, Señor, como debemos relacionarnos, Señor, con nuestras amistades, Padre, y que podamos, Señor, el día de mañana, Padre, poder disfrutar este amor eros, Señor, lo que hemos estudiado, Señor, en el matrimonio, Señor, o sea tu voluntad, que nos hacemos, ¿no? Y también, Señor, que todas nuestras relaciones, Señor, estén fundamentadas en ese amor ágape que tú quieres, Señor. Ayúdanos a diferenciar a cada uno, Señor, y a vivir, Señor, más que todo a vivir ese amor ágape que busca el bien del otro, Señor. Damos muchas gracias por este tiempo, Señor, pedimos tu bendición en el resto del día, lo que vamos a aceptar de tu agrado, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, esta tarde es la reunión de hombres de con la federación, entonces ayer les mandé el link en el grupo de la iglesia, se tenían que inscribir, no sé, yo creo que todavía están abiertas las inscripciones si alguien no lo ha hecho y quiere participar, para que participemos. Los que quieran pueden conectarse aquí, vamos a estarnos aquí reuniendo con algunos, tomando la reunión aquí, es virtual solamente, es a las 3 de la tarde. Entonces, nos vemos ratico. Bueno, ¿a qué hora? Ah, sí. ¿Señor? Ah, sí. No importa, pero yo lo puedo llevar ahora. Yo lo puedo llevar. Si quiere, irse para la casa. ¿Daniel? Chao, Marianita y Felipe, bendiciones, Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Bueno, muchas gracias, pastor. Chao, chicos. Que chao, muchachos. Chao. 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 Adiós. Adiós.